No debate da manhã, se falou muito na questão do futebol, não é isso? Foi tomada uma iniciativa por uma galerinha porreta, né, de constituir um núcleo de futebol, mídia e democracia do Barão de Tararé. Eu queria convidar um dos entusiastas dessa iniciativa, isso, grande palmeirense, Dr. Felipe, que trabalha lá no Barão, para ele falar o que é essa iniciativa e convidar todo mundo. Boa tarde a todos. Bem, o coletivo Futebol Mídia e Democracia foi fundado no Barão de Tararé. E a nossa ideia é reunir torcedores, ativistas, jornalistas, todo mundo que se interessar nesse debate sobre as relações obscuras aí de poder das instituições do nosso futebol, que inclui principalmente a dona Rede Globo, né? Que monopoliza os direitos de transmissão, uma situação bem parecida com o que era o Clarín na Argentina. E cada uma com as suas especificidades, é claro. Ontem, inclusive, nos reunimos com o Busso, que teve um papo muito legal com a gente, né? Trocou essa ideia sobre como o futebol pode ajudar a despertar a sociedade para a importância da democratização da comunicação. E pensando um pouco no exemplo argentino, a gente lançou a campanha Jogo às 10 da noite não. Essa campanha foi um jeito que a gente pensou de atingir o maior número de interessados, de torcedores, com uma bandeira clara que ao mesmo tempo que ela é quase um consenso assim, entre quem gosta de futebol, que o jogo às 10 da noite é ruim, seja pelo fato de você não ter o transporte público para voltar, seja pelo fato do trabalhador ter que acordar cedo para ir trabalhar no dia seguinte, e é um horário imposto pela Rede Globo, não há nenhum debate público em torno disso, e assim será enquanto a Globo quiser, porque a Globo que, como o ex-jogador Alex disse, a Globo define a CBF apenas a sala de reuniões. Então a gente lançou essa campanha e, surpreendentemente, está tendo uma adesão espetacular. Várias torcidas já levaram cartazes e bandeiras para o estádio, né, no jogo da quarta-feira, torcida do Cruzeiro, do Inter e do Santos. Na quinta-feira, a torcida do São Paulo levou, o pessoal está tirando foto, fazendo vídeo, mandando para a gente, assim, é uma campanha que está cumprindo esse papel assim, de chegar mesmo no cidadão que não está necessariamente conectado, né, na luta, por exemplo, por marco regulatório das comunicações, mas que ele pode despertar para essa questão a partir do futebol. Temos o exemplo argentino, talvez não seja um modelo, mas certamente é uma referência para a gente. E a gente vai exibir o vídeo que o Léo lá de BH, o Léo Souza, ele faz parte do nosso coletivo. O coletivo, inclusive, está no Facebook, vocês podem acessar lá, curtir a página, entrar em contato, participar das reuniões, é totalmente aberto, estamos construindo coletivamente mesmo. Quem quiser participar é só chegar. O coletivo é Futebol, Mídia e Democracia. E a campanha, é Jogo às 10 da noite, não. Está no Facebook também, lá tem o logo da campanha nas cores, combinações de cores que contemplam quase todos os clubes brasileiros. Se o seu clube não estiver contemplado, avise-nos e providenciaremos. É só imprimir, levar para o estádio e tirar foto e vamos agitar. Vamos botar isso em pauta aí, pressionar a Rede Globo, porque depender deles, da CBF, nada muda no nosso futebol. Esse é o vídeo do pessoal lá de BH. Jogo aberto à noite, não. Como eu sinto sobre isso, a mulher de hoje, não, a gente vai ver esse corpo, o morte de passagem. Jogo aberto à noite, não.
mandar um agora. É, amanhã eu vou chegar atrasado no serviço. No meu exemplo mesmo, eu moro em Ribeirão das Neves, certo? É um tempo longe, porque eu não tenho transporte direto aqui do Mineirão, tenho que ir para o centro. É, mesmo com carro, né, eu sei que não é uma desculpa, né, mas é, a gente sabe que no entorno Mineirão a gente não pode estacionar. 6 horas nós estamos acordados para ir trabalhar, então fica sofrido demais. Nós estamos no interior viajando 100 quilômetros para chegar aqui e ver um jogo. Aí chega depois, jogo acaba meia-noite, nós vamos viajar mais 100 quilômetros para voltar. É 2 horas de viagem para acompanhar o Cruzeiro. Jogo à noite? Não. Jogo às 10, não. Esse cenário da sexta-noite sempre favorece a rede do outro, porque tem uma novela nesse horário. A previsão, né, depois da novela, né, o horário é muito bom, mas é. E o beijo da novela não é minimamente mais importante do fato da classe trabalhadora levantar no dia seguinte, às 6 horas da manhã, para trabalhar. E o público realmente é muito menor do que poderia ser. Pô, a emoção de você ver um jogo dentro do estádio no Mineirão é muito maior. A gente abraça cada vez mais o fim do futebol às 10 da noite, querendo assim que o horário mínimo seja 8 horas da noite. Dá pra você vir no campo tranquilo, trazer a família e chegar em casa num horário legal pra você descansar e trabalhar no outro dia normalmente. O intuito de que faça essa média de público do Campeonato Brasileiro conseguir atingir o padrão europeu, que chega a 80% de ocupação de estádio. Aqui a gente não chega a 30%. Futebol às 10 da noite, não. Eu abraço essa causa e achamos muito válido que o futebol seja popular e, além disso, no horário acessível. Ah, só para vocês verem como tá sendo assim, o pessoal lá da torcida do Santos tirando foto no ponto de ônibus, porque não ia passar ônibus para eles irem embora. Aí tem a torcida do São Paulo, Santos, a bandeira que a torcida do Inter fez. Então assim, tá um movimento bem legal e a gente espera que chame atenção não só para a questão do futebol, mas principalmente da mídia, né? Aí tá todo mundo convidado a conhecer e participar aí do coletivo e da campanha. Não entendi. Mas não tem problema estar na segunda divisão, porque a nossa próxima campanha será "Quero ver meu time na TV também". A proposta aqui, o Márcio é ex-jogador profissional. Ah, legal. E é técnico de futebol também. Boa. Então, boa. E essa questão do jogo às 10 da noite atinge diretamente também o atleta. Sim. Imagina um atleta jogar às 10 da noite. Quase que ele vai dormir. Quase que ele vai dormir. Tem que treinar, entendeu? Então, assim, acho que é um membro nato do coletivo. Boa, valeu, tá convidado, hein? Valeu, Miro. Valeu. É uma belíssima iniciativa, todo mundo tá convidado a participar dela, tá ok? Ajudar a divulgar. Pessoal, nós vamos para nossa segunda mesa do dia de hoje. Quem vai coordenar os trabalhos agora é o companheiro Luiz, do MST. Luiz, venha para cá. Na direção do MST, da área de comunicação do MST e diretor do Barão de Tararé. E o companheiro Anderson, da OJS, da Executiva Nacional da OJS, também diretor do Barão de Tararé. Agora os homens. Hã? Agora os homens. Agora são os homens. Bom, boa tarde a todos e todas. Bom, depois de uma bela feijoada, cá estamos de novo, né? Sabadão. E... A metodologia agora, como vão ter 3 pessoas na mesa, a gente estava conversando lá, que a ideia é que cada um desses 3 fale meia hora, aí depois a gente vai, né, abre pro pessoal falar, 10 falas, 2 minutos cada um, aí a gente volta 10 minutos cada uma das pessoas. Pode ser? Aí então, chamar aqui primeiro a venezuelana Tânia Valentina Dias, que é jornalista e deputada eleita pelo Partido Socialista Unificado Venezuelano, o PSUV. É vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e presidente da Comissão de Meios de Comunicação do Parlamento. Quer chamar um? Obrigado.
Chamar também o equatoriano Oswaldo Leon, que é coordenador da Agência Latino-Americana de Informação, a LAI, entidade parceira do Barão de Tararé na realização desse seminário. A LAI é responsável pela publicação Americana Latino em Movimento. E também a boliviana Amanda Dávila, que é jornalista, ex-ministra das Comunicações do Estado Plurinacional da Bolívia. Bom, passar então a palavra aqui para a Tânia primeiro. Meia hora, nossa tarefa aqui é chata, mas pediram para que a gente fosse rígido, então seremos aí, hein? Tá chegando aqui. Oi, deixa eu buscar a chuleta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por escuchar y invitarnos a este evento aquí. Yo ayer agradecí a Barón de Tararé y a la CCA por la invitación y por la oportunidad de este encuentro entre compañeros y compañeras que tenemos un mismo propósito, que es lograr una comunicación más libre, más plural, más beneficiosa para todos y para todas, ¿no? Me piden que hable de la experiencia de Venezuela y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio aquí en la tarde de hoy. Porque en Venezuela decimos que tenemos dos realidades. La realidad virtual y la realidad real. Como eso es un poco, decir la realidad real es un poco pretencioso porque la verdad no la maneja nadie. Entonces la podemos tratar aquí como la realidad mediática y la realidad popular. Esta mano, la derecha, es la realidad mediática. Y esta mano, la izquierda, es la realidad popular. Porque creo que es indispensable que nosotros podamos visualizar, por lo menos ejemplos puntuales, de ese contraste para entender y para comentar y discutir lo que hemos hecho en Venezuela, lo que hemos enfrentado durante todos estos 16 años, un poco más porque todo arrancó en el año 92, cuando Hugo Chávez y ese grupo de jóvenes oficiales se rebelaron contra el gobierno de entonces. Mejor aún, todo comenzó en el año 1989, cuando hubo una rebelión popular contra el modelo neoliberal y la respuesta de la población fue esa explosión popular. Entonces, quisiera que hiciéramos un ejercicio de identificar a través de ejemplos concretos, estas dos realidades, y a medida que vamos viéndolos, vamos comentando qué ha hecho el pueblo venezolano, qué ha hecho el gobierno venezolano, para ver si después podemos pensar en lo que podemos hacer nosotros todos en comunidad para contrarrestar ese poder absoluto que tienen los medios de comunicación en algunos de nuestros espacios. Yo quisiera preguntar aquí quién conoce al señor Leopoldo López. ¿No? Leopoldo López, para los que no, quienes no lo conocen, es un dirigente de un partido político que se llama Voluntad Popular. ¿Qué? ¿Ah? UAF de aquí. UAF de aquí. Ah, bueno, sí lo conocen. Bueno, pero el caballero, ya que no lo conoce, que acaba de ser sentenciado por las autoridades venezolanas a cumplir una condena de 13 años por haber hecho cosas que vamos a ver en este video. ¿Por qué se los quiero presentar? Vamos a ver el video y después comentamos el por qué se los quiero presentar. Adelante. ¿Por qué nos quieres este personaje? 1998. 16 de diciembre de 1998, 10 días después del revolcón electoral que le dio el comandante Hugo Chávez a la oligarquía, una familia perversa raspa la olla. Antonieta Mendoza de López y su hijo, Leopoldo, ambos funcionarios de la estatal petrolera, en los tiempos que era controlada por las transnacionales, realizan el pago ilegal de 60 millones, 60 mil bolívares, para fundar el partido ultraderechista Primero Justicia. 2002.
Primero Justicia sale del clóset durante el golpe de Estado de 2002. Secuestrado el presidente Chávez, los amarillos develan su rostro fascista mediante la persecución y acoso a líderes revolucionarios. Nosotros hemos visto de la actitud de este gobierno que ahora se están escondiendo. Ellos eran muy machos, eran muy fuertes cuando estaban en el poder. Tarek William Saab se encuentra dentro de esa patrulla de la Policía Metropolitana. Leopoldo López y por el alcalde Enrique Capriles Radonski. Durante la detención del exministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, nos estamos bajando. Tomamos la decisión de ir con un grupo de personas de la policía de Chacao y paramos unos carros, le quitamos las llaves a los conductores que estaban allí y trancamos en ese momento la autopista para que no vinieran los autobuses. 9 meses después, Leopoldo López convierte la Plaza Altamira en su guarida. Allí, monta junto a los residuos del fracasado golpe un escenario de conspiración, terror y muerte que desconoce el mandato popular y promueve el sabotaje económico a la nación. Han sido trasladados por los centros, a los centros asistenciales. ¿Y el reporte de los heridos? Ahora, alcalde, ¿qué medidas tomar? ¿Qué medidas tomar ante una manifestación que se estaba desarrollando? 2004. Por primera vez en la historia política del país, se convoca un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Chávez gana otra vez. La respuesta amarilla es nuevamente la violencia. Leopoldo López, junto a Robert Alonso, promueve y protagoniza lo que llamaron las guarimbas. Hay muchas posiciones del gobierno, le quiero decir, aténgase a las acciones de calles que van a tomar las comunidades. Elección tras elección, la derecha participa, asegura tener el triunfo, pero pierde. Sabemos que esos malandros del CNE difícilmente nos lo van a dar. Aquí estamos, a pesar del fraude, existimos. Desde ese entonces, canta fraude y activa la guarimba. 2008. Con más de 20 procesos sancionatorios, entre ellos la malversación de fondos en la alcaldía de Chacao, es en el 2008 cuando Leopoldo López es inhabilitado para ejercer cargos públicos. 2012. A sabiendas de estar inhabilitado, Leopoldo López pretende brincar por encima de la ley y lanza su precandidatura apoyado por el expresidente y paramilitar colombiano Álvaro Uribe Vélez. Esta noche me he reunido con Leopoldo López, precandidato por la Alternativa Democrática de Venezuela. 2013. Luego de irrespetar, criminalizar y acosar al presidente Chávez hasta su partida física. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Nadie se lo puede devolver. La extrema derecha cree, ahora sí, que por fin ganará las elecciones sobrevenidas. ¡Enrique Capriles, nuevo presidente de todos los venezolanos! Pero pierden. Nosotros no vamos a reconocer. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Esta vez, la respuesta amarilla causó la muerte de 14 inocentes. Y lo estaban esperando y le dieron por la espalda y me los mataron. Nos llegó un camión, se llevó varias personas por delante. 19 elecciones en tiempos de revolución, 18 derrotas para la derecha. Y a cada derrota, la misma respuesta. Violencia y más muertes inocentes. 2014. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Todo nuestro esfuerzo para que esta sea la última guarimba amarilla. Por la paz de todo un país, es imprescindible aislar a los violentos. Apenas el país se enrumba la unidad y la paz, cuando logramos encontrar puntos comunes, cuando nos sentamos a dialogar y, lo más importante, cuando ya se asoman resultados positivos de la acción común, una vez más, Leopoldo López, desde su guarida en Altamira,
y apoyado por los ultraderechistas María Machado y Antonio Ledesma, monta otra puesta en escena en complicidad con medios internacionales para mostrar un país en caos. Por eso que convocamos nosotros al pueblo venezolano a decir basta ya, a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. Hoy, Leopoldo López y sus secuaces, cumpliendo órdenes del Departamento de Estado norteamericano, lanzan un boicot a la paz. Emprenden esta acción cobarde sin responsabilizarse de nada, en una danza de terror y muerte. Sin justicia, no hay paz. Fuera la injerencia extranjera. Basta de terrorismo. Venezuela se respeta. Gracias. Sí se comprendió el mensaje completo. Bueno, este video se lo ofrecieron los colectivos. Sabes que en Venezuela nos organizamos en colectivos, en grupos, en movimientos sociales. Nos llamamos colectivos de comunicadores al presidente Maduro en pleno desarrollo de ese último proceso del año 2014, que fue la guarimba. Cuando esto se emitió a la televisión, no se había producido el encarcelamiento de Leopoldo López. Era la solicitud de esos colectivos para que encarcelaran al señor Leopoldo López. Lo que estamos mirando allí es la consecuencia de la última actuación, la de 2014. En el año 2013 desconocen el triunfo del presidente Maduro, llama a Capriles a la guarimba, lo que nosotros llamamos guarimba terrorista, que son esos focos de violencia, ¿verdad? Hay 14 muertos. En el año 2014 vuelve a llamar Leopoldo López, esta vez María Machado y Antonio Ledesma, los tres, vuelven a llamar a desconocer a la autoridad electa por los venezolanos, y el resultado son estas 43 muertes que estamos mirando aquí, de quienes los medios de comunicación no hablan. Ahorita hay una campaña internacional contra Venezuela diciendo que estamos nosotros violando los derechos políticos y sociales, perdón, y humanos del señor Leopoldo López, que él es una víctima. Hay llamados de congresos en Chile, por ejemplo, de la Unión Europea, para que liberemos a Leopoldo López, para que la justicia venezolana lo libere. Lo han dicho congresos, parlamentos de otras naciones, sin tomar en cuenta la otra vida, ¿verdad? Las otras víctimas, o las víctimas que los medios de comunicación no presentan. En el video, porque yo sé que lo acabamos de ver, pero es bueno puntualizar algunas cosas, vemos como en el año 2002, este señor, que hoy es presentado al mundo como una víctima demócrata del gobierno opresor del presidente Maduro, va personalmente, junto con Enrique Capriles, que era alcalde de Baruta, él era alcalde de Chacao, que son dos municipios clase media alta de Caracas, van personalmente a detener a un diputado electo a la Asamblea Nacional, que es el señor Tarek William, vimos las imágenes, y al ministro de Interior y Justicia, que es el que sacan en medio de la turba, que lo sacan golpeando. Van como autoridades municipales a detenerlo. Y después él dice en televisión, bueno, se creían muy machos cuando estaban en el gobierno, pero ahora no sé dónde se van a esconder. Ese es el talante democrático de este señor, por quien hoy se rasgan las vestiduras desde el presidente Obama para abajo. ¿Por qué lo traemos aquí? Porque es un ejemplo muy claro de lo que vamos a conversar el día de hoy, de cómo los medios de comunicación pueden construir de la nada, sin que ni siquiera haya una verdad objetiva, pueden construir una campaña internacional para criminalizar gobiernos, para criminalizar instituciones y para criminalizar y finalmente acosar, asediar y derribar la voluntad de todo un pueblo que ha escogido el sistema de gobierno que cree merecer. Nosotros hemos hecho en Venezuela 19 elecciones, vamos para la número 20 ahora en diciembre. Yo soy diputada y soy candidata a esa elección. Y hemos ganado 18. Solamente una la perdimos por un margen menor al 1%. Era perfectamente rebatible, que fue una reforma constitucional, y el comandante Chávez en vida dijo no, déjenle su victoria pírrica, pero es su victoria, vamos a dejársela y vamos a otro nuevo proceso.
¿Por qué hablamos de las elecciones y de ese espíritu del comandante Chávez? Bueno, porque creo que eso es lo que podemos nosotros aquí presentar como experiencia venezolana. Yo creo que si estamos en pie el día de hoy y hemos resistido dos intentos de golpe, un golpe militar y un golpe económico en el año 2002 y después todos los intentos sucesivos, es precisamente por el gran esfuerzo, el enorme esfuerzo que el comandante Chávez hizo por democratizar la comunicación, no los medios de comunicación, sino la comunicación entre los pueblos. El comandante Chávez llega al poder en el año 98 y dice: yo vengo al poder para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y refundar la República. ¿Qué pasó después? Se juramentó y su primer decreto fue convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa convocatoria fue realmente una convocatoria. Se abrió una consulta pública nacional en la cual todos los grupos que hasta ese momento con el modelo neoliberal estaban relegados o se consideraban excluidos, podían llevar su propuesta para integrar el texto de la nueva Constitución. Y vimos cómo los movimientos afrodescendientes, cómo los movimientos de la sexodiversidad, cómo los movimientos de mujeres, cómo los movimientos de periodistas, fuimos todos allá, abrimos un debate que se hacía por videoconferencia integrando los distintos estados del país. El actual presidente Nicolás Maduro, debo decirlo porque es nuestro presidente y estamos orgullosos, ¿verdad? Era el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y fue quien instrumentó toda esta consulta pública. Puso un camión bolivariano que iba por todos los pueblos recogiendo las propuestas, puso buzones constituyentes en todas las plazas Bolívar del país y en todas las sedes gubernamentales que teníamos, y quedó el texto de la Constitución, que es esta que tengo aquí, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy por hoy es el libro más consultado en toda la nación y es consultado en otros países. Los venezolanos se conocen la Constitución porque comenzó Chávez también a enseñar qué contiene esta Constitución. Para nuestros efectos, para lo que vamos a hablar aquí, ¿qué lograron los movimientos de periodistas incluir en esta Constitución? Dos artículos que son fundamentales. El artículo 57... que habla de la libertad de expresión, tiene que ver con lo que comentaba ayer el portavoz, el vocero de la CICDH, ¿verdad? Que establece que toda persona tiene derecho a expresarse libremente, a viva voz, por los medios que requiera, y tiene un condicionante, porque dice, está prohibida la propaganda de guerra, el mensaje discriminatorio, los elementos que promuevan la violencia, en concordancia con lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso está en nuestra Constitución. Establece un segundo artículo que fue producto de una batalla de décadas de los movimientos de periodistas, de los sindicatos de periodistas en el país, que en el año 95 detuvo una reforma constitucional del último gobierno de la Cuarta República de Rafael Caldera, que son dos derechos fundamentales: el derecho a la información veraz y oportuna, así lo dice la Constitución, que tienen todos los ciudadanos, y el derecho a réplica. Nosotros consideramos que un artículo complementa al otro, que un artículo equilibra lo que el otro puede cometer como abuso y viceversa. El derecho a réplica significa que cada ciudadano que sienta que ha sido ofendido su honor, su moral, su integridad personal por un medio de comunicación, tiene el derecho constitucional de recibir de parte de ese medio una réplica equivalente. Entonces, bueno, ese fue el primer gran ejercicio de comunicación. Llegamos al año 2002, cuando debido a las transformaciones ya profundas que emprendió el comandante Chávez para que la riqueza petrolera, el derecho a la tierra, el derecho a las aguas, fuesen de los venezolanos y no de las transnacionales, cuando dicta esas leyes habilitantes, que son la ley de hidrocarburos, la ley de pescas, la ley de tierras, y se alza la burguesía contra el gobierno y derrocan, bueno, yo no sé si decir que lo derrocaron, lo secuestraron al comandante Chávez, lo sacan del Palacio de Miraflores. ¿Y qué fue lo que ocurrió
el 13 de abril. Eso fue el 11 de abril. El 12 de abril se desató la locura, que es lo que acabamos de ver, cuando van dos alcaldes a detener a funcionarios del gobierno. Comenzó la cacería de los chavistas. A la gente la perseguían en la calle. Si salías tú a manifestar, había policías reprimiendo con armas de fuego y todo. Hubo muertos también allí. Pero los medios de comunicación bajaron el switch, esta cosa, para bajar la luz. Nosotros no sabíamos en Venezuela qué estaba ocurriendo en la calle, no sabíamos dónde estaba Chávez. Los medios de comunicación principales, que eran 5 canales nacionales de televisión, entre los cuales estaba RCTV, y todas las radios asociadas, porque allá, como aquí, en buena parte de nuestras realidades, son consorcios económicos que integran varios medios, simplemente no decían nada. El pueblo estaba en la calle preguntando, ¿dónde está Chávez? Queremos ver a Chávez, y los medios no decían nada. Entonces el pueblo salió el 13 de abril, ¿llevando qué? Esta constitución. Salió sin armas, caminando hacia Miraflores. Hombres, mujeres, dirigentes políticos, muchachitos, jugadores, artistas, salieron llevando la constitución. ¿Y qué ocurrió? Como no se trata de un gobierno, hablando de democracia, la intención nuestra es construir una verdadera democracia participativa y protagónica, porque tiene base en la participación que se inició con la redacción del texto constitucional, pensando la burguesía, la oligarquía, que sacando a Chávez acababa con el gobierno, se equivocó, porque resulta que el gobierno no estaba en el Palacio de Miraflores. El gobierno estaba en cada uno de los venezolanos que conocía esa constitución. Y por eso tuvieron que restituir a Chávez sin que les tocaran un cabello a los golpistas. Los golpistas estaban dentro del Palacio de Miraflores. Llegaron las fuerzas chavistas. O sea, no llegaron las fuerzas chavistas. La Guardia Presidencial simplemente dijo, mira, nuestro comandante es este, con el pueblo afuera en el Palacio de Miraflores. Y tuvieron que devolver a Chávez. Esos señores salieron de allí caminando para su casa. El juicio que se hizo fue un juicio abierto, transmitido por televisión, unas sesiones en la Asamblea Nacional, donde se interpeló a cada uno de los militares que estaban incorporados en el golpe, y eso se transmitió por la televisión. Es decir, ese conocimiento, esa democracia palpitante que estaba en la calle, es lo que preserva para nosotros ese sistema de gobierno que nos ha dado, nos ha venido en gana a los venezolanos de darnos, que es la revolución bolivariana. Entonces, el 13 de abril restituyen a Chávez, tuvieron que traerlo. Ustedes conocen el decreto, ¿verdad? Sacan a Chávez y viene un señor solo, que era el presidente de la Federación de Empresarios, y se juramenta él solo así. Y después dice, lee un decreto, su primer decreto, donde destituye de sus cargos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a todos los diputados y diputadas, a la Fiscalía General de la República, al Procurador General de la República, al Contralor General de la República. Es decir, acaba con todos los poderes públicos en ese momento. ¿Qué hicimos los colectivos de comunicadores otra vez? Pues salimos a la calle. Yo me encontré en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, donde estudié, de la Universidad Central de Venezuela, con periodistas que tenía mucho tiempo sin ver, y nos encontramos allí a preguntarnos, ¿qué hacemos? Acabamos de ver cómo nos apagaron el país a demanda los medios de comunicación. Y entonces comenzaron a surgir medios comunitarios. Realmente en Venezuela no fue una iniciativa del gobierno que dijo, bueno, vamos a... Ni fue una iniciativa, había alguna semilla incipiente, por supuesto, muy honorable, muy combativa, de medios comunitarios, pero fue en ese entonces cuando comenzó la gente a hacerse de sus propios medios y comenzaron los periodistas a sacar periódicos alternativos, a meterle a radios pequeñitas que estaban allí, a meterse allí para hacer emisiones. Surgieron los medios comunitarios y alternativos. Y surgió este otro documento, que seguramente ustedes conocen, que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Esta ley es anterior a la Ley de Medios Argentina. Esta ley es del año 2003. Y fue una
intención del gobierno y de los colectivos organizados de ponerle freno a la locura desatada de esos medios de comunicación que habían dicho, confesado en sus pantallas de televisión el día 12 de abril, salió un presentador y dijo, gracias Fuerzas Armadas, tumbado Chávez, gracias Fuerzas Armadas, gracias RCTV, gracias Venevisión, gracias Televen, gracias CDMT, porque por eso salimos del dictador Chávez. O sea, la participación de esos medios de comunicación en ese golpe de Estado está confesada por ellos a través de sus propias pantallas. Hay un documental muy bueno que se llama La Revolución No Será Televisada, que donde está descrita toda la historia. Ahora, vamos a ver la diapositiva. Nosotros queríamos explicar eso. ¿Quedan 10 minutos nada más? Bueno, me acelero. Porque desde allí hasta este momento no ha cesado el ataque incesante contra la revolución bolivariana. Nosotros somos un país cercado mediáticamente y asediadas nuestras instituciones permanentemente por las oligarquías nacionales con apoyo del poder hegemónico internacional. Bueno, yo quería explicar esto. Mire, aquí estamos viendo una portada de una revista reciente. Yo no sé si ustedes conocieron el caso aquí, creo que sí, fue una acusación que se hizo. Sí, la conozco, claro. Pero veo que dice Diosdado, obstáculo a eliminar, ¿no? Esto fue a propósito de una campaña internacional que partió contra el presidente de la Asamblea, segundo vicepresidente del partido, y que lo que queremos decir aquí es que se monta a partir de nada. Es decir, eso de la triangulación mediática es porque es el diario ABC de España que lanza una supuesta información que se produce no en España, sino en Estados Unidos, de un testigo protegido que no estaba su declaración abierta porque estaba protegido y que decía que en la Fiscalía de Estados Unidos, en la Fiscalía, no en cuál Fiscalía, estaba una acusación contra Diosdado Cabello. Sigue pasando. El diario de las Américas se lo copia de ABC, a veces se lo pasa al Nacional, el Nacional al Mercurio de Chile y a la Folha de Sao Paulo, pero la noticia estuvo en primera página de todos los medios internacionales. ¿Qué pasó después? No hubo nunca una acusación contra Diosdado Cabello. Él apareció en primera página de buena parte de los medios españoles, en la región, en todos los medios que son del poder hegemónico, y no hubo nunca una acusación contra Diosdado Cabello. Bueno, él emprendió acciones judiciales y por eso fue asediado. Y quiero mostrarles además, bueno, está ahí, ¿eh? El Nacional tomó la noticia del diario Las Américas, que es de Miami. El diario Las Américas tomó la fuente del ABC de España. Fuente del ABC sería un desertón que en calidad de testigo protegido declara contra Cabello. El desertor declararía contra el presidente de la Asamblea Nacional ante una fiscalía de Estados Unidos, pero la fiscalía nunca confirmó la veracidad de la información. Ahora, ¿es porque es Diosdado Cabello? Es porque es el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Es porque es el segundo vicepresidente del partido y es porque fue uno de los oficiales que acompañó a Chávez en la rebelión militar del año 92 que partió en dos la historia de Venezuela. Lo que queremos decir es que se trata de una orquestación, de un concierto para delinquir, para deslegitimar a las instituciones de los estados venezolanos, de los estados nación, porque todo lo que estamos viendo, estas campañas mediáticas que estamos viendo, son parte de la estrategia del capitalismo para preservar su hegemonía, que pasa por derribar, por neutralizar a los estados-nación. Es una estrategia en la cual el capital, herido de muerte, en crisis, intenta por todas las vías posibles derribar a los estados para apoderarse de la riqueza
de los territorios y de los pueblos. Esto no es sino el reflejo en los medios de comunicación de esa política. Y por eso vemos que en la vida cotidiana de Venezuela interviene Barack Obama, interviene artistas internacionales, intervienen expresidentes de este país y de España y de Guatemala, algunos con un prestigio bastante cuestionable, pero van a Venezuela y pontifican y dicen lo que debemos hacer los venezolanos. Y lo hacen porque Venezuela no solamente es la primera potencia energética mundial, nosotros tenemos la reserva más grande de hidrocarburos que tiene el planeta entero, está en el subsuelo venezolano, sino porque somos los hijos y las hijas de Chávez. Y porque tenemos esa revolución que tiene 16 años y que no han podido derribar, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho. Aquí estamos viendo el tema como las redes sociales, ¿verdad? En la última etapa, porque en el video vimos cómo era 2002, 2004, 2008, 2013, 2014. Esto que estamos viendo aquí es el de 2014. Es la causa por la cual se enjuició a Leopoldo López. Y es, vete atrás un momentico, hasta la una. Esto es, conocen al señor Gene Sharp, el creador de la estrategia de golpe suave. Bueno, él es un intelectual norteamericano que tiene el premio Nobel alternativo y fue el creador de la estrategia de golpe suave. ¿Qué pasa por estas etapas? Y que nosotros la hemos visto en el 2002, en el 2004, en el 2013 y en el 2014, desarrollada en Venezuela. La primera etapa, ablandamiento, empleando la guerra de cuarta generación. Esta fotografía que estamos mirando aquí, circularon por las redes, porque la intención era acusar al presidente Maduro de violación de los derechos humanos, y pusieron estas fotografías que no son en Venezuela, que son en Brasil, son en Río. ¿Ah? Exactamente, en Río de Janeiro, pero si leemos, lo que pasa es que no se lee muy bien, hay líderes políticos, periodistas, medios de comunicación que rebotaban esas imágenes como que verdaderamente hubiesen ocurrido en Venezuela, en atención a lo que hablamos de la triangulación mediática. Que un medio legitima lo que dijo el otro, y lo que dijo el otro no hay un origen de la... La segunda etapa es la deslegitimación, lo que ocurre con Cabello, lo que ocurre con decir que el presidente Maduro no ganó las elecciones. La tercera es el calentamiento de calle, que es cuando ya el liderazgo político de una nación sale y dice, tránquele la calle a su vecino, no lo deje salir, no deje a los niñitos que vayan al médico, prendan las calles. Con los medios de comunicación en transmisiones en vivo lo están diciendo. La combinación de las diversas formas de lucha que en este momento estamos viviendo, eso no lo vamos a hablar en Venezuela, también una guerra económica, también eventos nunca antes vistos de violencia selectiva, estamos viendo en este momento en Venezuela, porque estamos en esta fase de este nuevo golpe intentado contra la revolución, y después viene la fractura institucional que solamente se logró en el año 2002. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, estos son ejemplos de cómo... ¿Ah? Un minuto. Cierro ya. Déjame ver cómo cierro aquí. Les quiero hablar de lo que hemos hecho. Surgió la ley de responsabilidad social en radio y televisión y nosotros... Ah, esta campaña no la puedo dejar pasar, me disculpo un minuto aquí. Esto es ahora. Y esto es en Bogotá. Y esta es la campaña electoral abierta de el alcalde, el candidato alcalde metropolitano de Bogotá, que es el señor Francisco Santos. Francisco Santos fue vicepresidente de Álvaro Uribe y es primo del actual presidente Juan Manuel Santos por partida doble. Y su campaña electoral está basada en la descalificación y el irrespeto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Allí les dejamos un folleto que habla de toda la situación de la frontera, porque lo que estamos viviendo nosotros ahora es una operación tenaza, es decir, tenemos adentro una situación económica que no voy a explicar, aunque tengo toda la tentación, ¿verdad? Se levantó hace poco una campaña con que estaba Venezuela amenazando al Esequibo, que es nuestra frontera oriental,
Y como esa no funcionó, entonces ahora es la frontera con Colombia, que también parte de una campaña, parte de una situación que solamente les voy a dar un dato, allí tienen los demás. Está desde Colombia una campaña intensa, intensa. Nosotros pasamos por el aeropuerto de Bogotá y fue difícil transitar por ahí porque hay una campaña de odio desatada contra los venezolanos. Porque el Estado venezolano tuvo que tomar medidas porque nos están afectando gravemente la economía y la vida de los venezolanos. Esa medida ocasionó la deportación de 1.400 ciudadanos colombianos que estaban en condición de ilegal y que estaban cometiendo delitos graves contra la patria. Nosotros tenemos incursiones paramilitares que están en este momento afectando la vida de las personas, que están cometiendo secuestros, que están captando a nuestros jóvenes para convertirlos en bandas criminales. Hubo que tomar esa medida, no lo vamos a discutir aquí. Pero lo que no se sabe, esa es la realidad mediática. Todo un drama que el presidente Maduro, que en Venezuela no queríamos a los colombianos, que los estábamos atropellando, que les marcamos la casa con una D para demolérsela, que estábamos separando a las familias, lo dijo el presidente Santos en cadena nacional. Y lo que no se dice, esta realidad, es que en Venezuela viven, ¿saben cuántos colombianos viven en Venezuela? 5.600.000 colombianos. 5.600.000 colombianos, porque el presidente Chávez, bolivariano, dijo, nosotros tenemos que pagarle a ese pueblo lo que hizo con Bolívar, nosotros somos una sola nación. Y esos ciudadanos colombianos tienen, igual que los venezolanos, acceso libre a la educación, a la salud, a todos los beneficios. Hay una misión vivienda que entrega casas a las personas que no tienen casas, van más de 700.000 y más de 170.000 han sido entregadas a ciudadanos colombianos. Sin embargo, lo que dice la mediática internacional ahora es que el dictador Maduro, como si no hubiese ganado las elecciones, como si no hubiésemos ganado las 18, está atropellando los derechos humanos de los ciudadanos. Pero no lo dicen los medios, lo dice el presidente de la nación. Lo dicen los políticos y se da el lujo el anterior vicepresidente de Álvaro Uribe de tener esa campaña electoral. Bueno, ¿qué hemos hecho? Un minuto y cierro ya. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Ah? Rapidito, bueno, abrimos esa comunicación abierta en la cual los ciudadanos venezolanos se acostumbraron, porque el presidente Chávez nos acostumbró a poner el micrófono en cadena nacional a un ciudadano y ponerlo a hablar al país. Lo hizo en sus más de 400 y pico de programas que tuvo también abiertamente, nos llevó a desarrollar otro tipo de comunicación. La comunicación pública, que tiene su fuerza ya en Venezuela y nosotros no la negamos y la defendemos, porque es también otra forma de comunicar y es el derecho de ese Estado asediado por el plan imperial para defenderse y para dar a conocer también su opinión. Y la de los medios comunitarios y alternativos que son hoy en día en Venezuela un poder. Todas esas campañas, todos esos intentos de golpes han sido vencidos, ciertamente por la actuación del Estado, pero quienes descubren la falsedad son los medios alternativos y comunitarios. Es esa integración, es la apropiación del hecho comunicacional por parte del pueblo, por parte de los colectivos, la que ha hecho posible que nosotros nos mantengamos aquí todavía firmes a pesar del asedio mediático. Yo quiero solamente, para despedirnos, porque ayer me preguntaba una colega, me decía, oye, Tania, ¿cómo es que hicieron ustedes para que en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela fueran a votar 3 millones de personas? Si ustedes tienen una ciudad, un país asediado y tienen toda esa campaña mediática. Y yo le expliqué la estructura que tiene el partido, que no se las voy a explicar a ustedes, que es de organización popular alrededor de cada centro electoral, que son 13.600 en todo el país. Pero lo que nos mantiene realmente cohesionados como nación es este mensaje que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez, que fue su última proclama. El 8 de diciembre, antes de partir, o sea, la última vez que nosotros vimos a Chávez hablando, él nos dejó este mensaje y nos pidió encarecidamente que siguiéramos el camino que él conquistó. No sé si lo podemos ver. Ya no.
No, si no me lo sé. ¿Sí? ¿No? Bueno, si no, yo me sé el texto. Bueno, sí, sí. Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirle, hasta la victoria, siempre, siempre. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva! Obrigado, Tânia. Passar agora a palavra para o Oswaldo Leão, da Alai. Meia hora, Oswaldo. Boa tarde. Eu vou tentar de falar sobre a situação do Equador no plano da comunicação. É, dados preliminares. Equador é um dos países mais pequenos da América do Sul. Equador é um dos países mais pequenos da América do Sul, de 6 milhões de habitantes, muito menos que São Paulo. Mas, desde que nasceu como república, tem duas regiões em confronto, o litoral e a região andina. O poder político é em disputa entre as duas regiões. Agora, com o triunfo de Correa, é a primeira vez que é nacional. Na história de conformação de Mediá, também tem essa divisão de litoral, Guayaquil, principal porto do país, Quito, a capital política. Os meios, a imprensa, se constitui por... es implementada por grupos de familias vinculadas al poder económico y político. La disputa durante muchos años fue partido conservador, partido liberal. El sector conservador de la región andina de terratenientes. El sector liberal, litoral, agroexportación. 1970 é muito importante para o Equador, porque tem uma intervenção militar, é um governo militar progressista que nacionaliza o petróleo. Isso impede que passe a manos da oligarquia o petróleo. Impulsa um programa de construção nacional de infraestrutura, etc., etc. É a primeira vez que o Estado tem a grana diretamente. Antes tem uma dependência de agroexportação.
En ese momento, la primera vez que se impulsa una norma para los medios de comunicación. Y también políticas que, sobre todo para radio, que permite que se multipliquen las frecuencias de radio. Habitualmente, hasta hace poco, la otorga de frecuencias estaba subordinada a negociaciones políticas, favores políticos, este mecanismo para transar políticamente. Eso faz que no Ecuador no ha un monopolio como Brasil o Argentina. Tem una concentración en Guayaquil, concentración en Quito, más también en diferentes provincias para poder de caciques locales. Cuando los Estados Unidos tentan contrarrestar la Revolución Cubana con la Alianza para el Progreso, la política de seguridad nacional, ha una política también para los medios de comunicación, una perspectiva que ellos consideran que el subdevelopamiento es porque tiene un país que tiene un sector atrasado. El sector atrasado precisa se modernizar y los medios tienen que contribuir a se modernizar el sector atrasado. Él introduce la formación, la profesionalización del periodismo. Porque antes el periodismo estaba muy ligado a los partidos políticos. Esa profesionalización embarcar para que sigan la estructura de hacer periodismo a la americana, el modelo liberal del periodismo. El primer momento tiene un efecto muy importante para los medios, porque logran se convertir en una de las instituciones más respetadas a nivel nacional. Ingresa militares, disputan el primer puesto. Tercer puesto, periodismo, medios. A fin del siglo pasado, tengo una crisis económica y política. La crisis económica va a permitir que se devele el carácter de clase y de propiedad de media. Porque la crisis económica conduce a la caída de bancaria. ¿Caída? ¿Está bien? Una queda bancaria. Más el sector bancario de Guayaquil. Ellos no quieren que la queda sea solo Guayaquil, más también el sector de bancario de Quito. Entonces, hay una guerra de la televisión, porque cada sector bancario era propietario de la televisión. Entonces, el periodismo de investigación de una televisora presenta todas las negociaciones, fraudes, etcétera, etcétera, del adversario. El adversario responde con periodismo de investigación, periodismo de investigación, presentando todas las trapacerías del otro sector. Produce un efecto muy pedagógico, porque demuestra que la objetividad, etcétera, etcétera, era un conto. Tengo una queda de credibilidad de media.
La crisis económica repercute en crisis institucional. Nos tenemos 7 presidentes en 10 años. Esa crisis institucional genera un vacío, que es lo que permite el triunfo de Rafael Correa con el respaldo de Alianza País. La diferencia con Brasil. Brasil tiene una acumulación electoral durante muchos años para llegar con Lula a la presidencia. No, Ecuador es una crisis institucional, se derrumba toda la estructura institucional. La idea que la palabra partidocracia expresa muy bien el carácter de ese momento. Corea capitaliza la situación de crisis política de dos partidos, con el respaldo de movilizaciones sociales, populares. Cuando él gana, durante la campaña, él se comprometió a la convocatoria de una asamblea constituyente. No presentó candidaturas para el parlamento. Es decir, él llegó, ganó sozinho. Mas la presión popular permitió que se llegue a la convocatoria de la asamblea constituyente. La constitución consagra un país plurinacional intercultural, el derecho a la comunicación, y también hay un tercer elemento importante, que el reconocimiento de la economía social y solidaria. El mandato de la Constitución era que en 2 años debía la Asamblea Nacional elaborar la ley de comunicación. No es una ley de medios o de audiovisual como en Argentina, es una ley global de comunicación. Mas esa disposición no se concreta, primero porque en las prioridades del gobierno no era prioridad. Tenía que aprobar 12 leyes, la ley de comunicación y cultura eran las últimas. Segundo, una errada análisis de la correlación de fuerzas, porque para la convocatoria a elecciones, Alianza País consideró que iban a ganar en proporción similar a lo que fue la Asamblea Constituyente, mas no fue así. Entonces, no tenía mayoría necesaria para la aprobación de la ley de comunicación. Tiene un efecto muy grande, porque después de las elecciones, los partidos quedaron, los partidos de derecha, la oposición quedó muy fragilizada. Mas lo que permite una reagrupación es en torno a los medios de comunicación, por soporte a la ley a la próxima ley de comunicación, también como acusando de ley mordaza, amenaza a la libertad de expresión. Es decir, la lógica que la mejor ley es la que no existe en materia de comunicación, es decir, la ley del más fuerte. Néstor, cuando él habló sobre la ley de medios, no voy a repetir respecto a la ley de Ecuador, es porque es bastante similar. De hecho, Néstor colaboró con nosotros para la elaboración de 1, 2, 3 proyectos de ley que se discutió, que fue presentado por el Foro de Comunicación, Foro Ecuatoriano de Comunicación, que articulamos algunas organizaciones.
Mas tem uma diferença. En el proceso, el foro logró articular un pequeño grupo de presión, mas no logramos articular una fuerza social en las dimensiones de Argentina. En parte porque de las 12 leyes, cada sector estaba priorizando la ley que era mucho más próxima. Sector camponés, por ejemplo, es la ley de tierras. No, ese es su foco de actuación. Segundo, en Alianza País, una agrupación, no es un partido político, es casi movimiento. De hecho, es más una alianza electoral. Pluriclasista. Entonces, no tengo una. Ahora está intentando de articular como movimiento, mas no tengo muy claro posicionamientos de todos los aspectos. Uno de los temas polémicos es comunicación, porque al interior ten propietarios de medios de comunicación. Entonces, dan la discusión de la ley. Internamente no había una posición única. Quien definió el carácter de la ley de comunicación es Corea. En la medida que un sector al interior del gobierno quería que el tema de reparto de frecuencias se ha tratado en la ley de telecomunicaciones. Es decir, que la ley de comunicación sea una ley declaratoria de buenas intenciones. Business en telecomunicaciones. Correa dijo, no, si no va los 3/3, ¿para qué la ley? Entonces, no Ecuador, como en Argentina, 34% para medios comunitarios, 33% para privados comerciales y 33% medios públicos. Más el feto de que la ley registra esto es porque la Constitución rompió un cambio paradigmático. Tradicionalmente, la idea de privado Estado. La ley, la Constitución reconoce el sector comunitario. Economía es la misma cosa, estatal, privada. Ahora no, nos tenemos un tercer sector que es economía social como sector único. Entonces, por eso nos, cuando dice, nos reconocemos como comunitario, entonces dice, ah, es privado, nosotros decimos, no, es comunitario. Porque si no afirmamos el carácter de cambio paradigmático, estamos perdiendo la batalla. Bueno, entonces, la ley tiene una apertura de muchos temas que, ya digo, Nelson faló respecto a Argentina, más o menos es similar en Ecuador. ¿O qué cambia de nuevo? Que la ley enuncia en la parte inicial declaratoria el reconocimiento de carácter plurinacional, mas de facto no está desenvolvida en los artículos específicos respecto a cómo se va a implementar el carácter plurinacional en el contexto general. Nos colocamos en el proyecto del foro de comunicación un bloco con relación a la publicidad estatal. Sí, la Constitución reconoce 3 sectores. La publicidad estatal debe distribuirse en 3 proporciones iguales. Entonces,
Cuando la cuestión de implementación de la ley en el sector comunitario dice, o problema es que no demuestran capacidad de autosostenimiento. A nuestra respuesta, sí se aplica la ley en la distribución de publicidades, no hay ningún problema. Y de facto es democratizar la comunicación. Entonces, hace 2 meses que la ley cumplió 2 años. No hay mucho avance, primero porque en la estructuración de la institucionalidad no ha habido clareza de rol específico de cada institución. Entonces, hay una neutralización de protagonismo entre los jefes de cada institución que está intentando abarcar dimensiones que no le corresponden y viceversa. Entonces, primero. Segundo, no tiene ninguna frecuencia otorgada al sector comunitario. Digo, tiene como 10, 15 simbólicas, mas de facto no tiene, porque la reglamentación que se establece es una reglamentación para el sector privado. Es decir, las normas que debe, los requisitos que se precisa para participar en una licitación, eso es una lógica de sector privado. Por ejemplo, la norma establece un mínimo de $150,000 para pedir frecuencia como radio comunitaria. ¿Qué sector comunitario tiene $150,000? Ten funcionarios que incluso falan que es una ficción hablar de comunicación comunitaria. ¿Ya? Y que puede ser comunitario si el club Barcelona, yo que sé, Santos, ¿ya?, crea una fundación y subsidia el club. Ten sostenibilidad. No. Es la lógica de funcionarios que están en la toma de decisiones actualmente. Bueno, ahora que se ha abierto un diálogo del gobierno con diversos sectores sociales, algunos colectivos colocamos 3 temas fundamentales. 1, otorga inmediata y en condiciones de reconocer lo que es comunicación comunitaria, otorga de frecuencias a las radios y televisión comunitaria. 2, respeto a la distribución de la publicidad estatal en 3/3. Y 3, que se respete la Constitución, establece que el cambio hacia la plataforma digital se hará de acuerdo a lo dispuesto en la actual ley. Lo que quiere decir que el reparto para lo que es la otorga de canales, frecuencias digitales, sea en 3/3. El hecho es que de facto está ya se otorgando frecuencias a las empresas comunicacionales actualmente existentes y no tienen control ningún. Ahora, la situación no es solamente una cuestión del gobierno. Nos acreditamos que es un problema nuestro, que la presión social que debe se ejercer no se ha hecho. Entonces, ahora estamos intentando rearticular fuerzas, más sobre todo
un vínculo con organizaciones sociales. Es muy difícil por la polarización que en este momento está teniendo uno Ecuador. Bueno, la avaliación nuestra es que estos problemas se deben a la visión instrumental que prevalece en el gobierno. La idea instrumental lleva a una disputa de aparelho contra aparelho. Entonces, no desenvolve una dinámica comunicacional organizativa, porque lo comunicacional no es diferente a procesos de organización. En esa disputa de aparelhos se impone el marketing, se impone una comunicación más propagandística, vertical, se abandona la comunicación de territorios, no se logra abrir debates, espacios de participación, un poco decir, se cierra sobre la cuestión de la amenaza externa, que es verdad, existe la amenaza externa, pero eso no justifica el no crear, avanzar a lo que es lo central, es decir, la constitución de un nuevo tejido comunicacional. Porque si no se trabaja sobre la conformación de la comunicación comunitaria, va a permanecer el mismo estructura de el mismo tejido comunicacional. Lo que ha cambiado es que ahora nos tenemos una radio pública y una televisión pública. Mas es una trinchera en la relación de fuerza con el poder que continúa a mantener los medios. Y la fuerza del gobierno es la capacidad de comunicación de Correa. Porque cada sábado él faz una información nacional de la gestión de la semana. El contrarresta marca la agenda política de la semana siguiente. Mas es un esfuerzo que se debilita, es decir, a longo término, es decir, termina fraco, ¿no? ¿Ya? Por eso que el mes de junio es muy sintomático de la situación general. El mes de junio se presentaba óptimo para el gobierno. Estaba el encuentro CELAC, Unión Europea. Presidente de CELAC pro tempore, Correa. Correa, un primer nivel a nivel internacional. La media no podía, difícilmente habría podido no reportar. Se sabía que a la mitad de junio el Papa Francisco publicaba la encíclica Laudato Si. Y se sabía que para principios de julio había la visita del Papa Francisco a Ecuador. Mas resulta que cuando el día que Correa sale a Europa, lanza la ley sobre herencias, y la ley, básicamente es el tema herencias, ¿ya? Sin una explicación muy clara, entonces permite que los medios se hagan eco de la reacción que hay, sobre todo de quien tiene plata, contra la ley de herencias, que crea un manto total sobre la visita a Europa, que lancen lo que Venezuela llama intentos de guarimbas, movilizaciones de la derecha a las calles, ¿ya? Y prácticamente logren mover la correlación de fuerzas. ¿Ya? Se genera un vacío porque al no estar Correa,
no hay ningún vocero, no hay ninguna iniciativa que le pueda salir al frente de estos intentos de desestabilización. Al regreso de Correa, que ya logra tomar las riendas, demora al menos casi un mes para prácticamente algo equiparar. Pero ya, cuando ya se modificaron reglas, la correlación de fuerzas ya es más difícil. Entonces el escenario hacia futuro es complicado. Hay que tener presente que Ecuador tiene un conflicto con la Repsol, que tiene un juicio internacional. Y hay evidencias que muchas de las movilizaciones están pagadas por la Repsol. Entonces no es solo un conflicto interno, no es solo un conflicto regional que se inscribe como marcó la situación de Venezuela, es decir, esa hay intereses específicos también, es decir, la Repsol sabe que si pierde el juicio, pierde creo que 90,000 millones de dólares. Entonces, en este nuevo escenario, AMIDIA continúa siendo o eje articulador, la que marca o discurso político de la oposición, de la oposición de la izquierda inmaculada como la oposición de derecha. Es decir, está el libreto, es decir, todo está vinculado a la media. Por eso que la imagen que se tiene del conflicto, crisis que dicen de Ecuador, ¿ya? Es una información fabricada por los medios que no corresponde en nada a la situación interna. Hay conflictos, sí, pero no en las proporciones que quieren hacer aparecer. Y un solo fato claro es que ahora AMIDIA es muy democrática. Cuando da palabra a dirigentes sociales, si son de la oposición. Dirigentes que antes fueron calificados de terroristas, etcétera, etcétera, hoy son líderes sociales. No tengo problema ningún de la mudanza que faz de imagen. Capítulo aparte, a redes sociales. No, próximo capítulo. Obrigado, Osvaldo. Passar agora para a Mana Dávida falar um pouco sobre a experiência boliviana. Muito bem, muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeras e compañeros. Muy buenas tardes. Agradezco por la invitación al Centro Barahón de Itararé y a la LAI, la Agencia Latinoamericana de Información, por permitirme estar con ustedes. Yo soy una militante del Movimiento al Socialismo que lidera el presidente Evo Morales y he acompañado al presidente como ministra de Comunicación por más de 3 años hasta el 15 de enero de este año. Hoy estoy con un mandato político diferente, trabajando con las bases en un proyecto también muy interesante. Yo quería comenzar a puntualizar lo siguiente a raíz del título de este seminario que son medios y democracia en las Américas. ¿Es posible democratizar los medios de comunicación, lograr que estos medios tengan una mayor perspectiva democrática? Creo que si nos atenemos a lo que dijo ayer el profesor Vinicio Lima, quizá es posible una suerte de regulación, de una autorregulación dentro del sistema liberal. También es posible, según lo que comentó Edison Lanza, que los medios de comunicación y los gobiernos dentro de un sistema liberal pudieran tener algunos mecanismos de control, de democratización de medios, etcétera.
creo que eso es posible en algunos sistemas donde impera el liberalismo, donde la democracia se entiende como una democracia que solamente se vota en elecciones cada cierto tiempo, no en procesos en los cuales la democracia es diferente, no solamente significa voto, sino significa también, tengo unas, por favor, si me ayuda alguien, son solo fotos que no tienen que ver mucho con mi relato, pero para mostrar un poco algunas fotografías. Decía yo que en democracias como la boliviana, en democracias donde como el Ecuador, en democracias donde no solamente se vota, sino existe una participación directa del pueblo, donde los gobiernos, como en el caso de Bolivia, trabajan de cara al pueblo con organizaciones sociales, donde se habla de una democracia participativa, directa, intercultural, comunitaria, no es posible que los medios puedan entender esta lógica, no es posible democratizar mucho a los medios. Por eso en Bolivia hemos ido dando pasos muy importantes, un poco más arriba. Ustedes saben que el 2006 hemos tenido, bueno, entre el presidente Evo Morales con el vicepresidente Álvaro García, y a continuación tenemos una arremetida feroz porque la primera propuesta es la Constitución Política del Estado. Esta Constitución Política del Estado nos cuesta varios muertos porque es una lucha para imponer en un referéndum que logra la mayoría de todo el pueblo, ¿no?, un apoyo contundente a la nueva Constitución Política del Estado. Y en esta Constitución Política, absolutamente seguros de que no es posible democratizar a los medios, que no es posible avanzar en una lógica distinta, porque los medios construyen sentidos, lo que hacen los medios es defender intereses, lo que hacen los medios es ser portavoces de intereses, normalmente en América Latina, de intereses económicos, no solamente políticos, intereses económicos transnacionales. En la Constitución Política del Estado, nosotros ponemos un punto importante que es el tema de la comunicación, un capítulo destinado a la comunicación, y decimos, a diferencia de las constituciones anteriores que garantizaban la libertad de expresión, nosotros decimos en la nueva Constitución Política del Estado que se aprueba el 2009, decimos que el derecho a la comunicación y a la información no tiene solo como titulares a los periodistas, sino que tiene como titulares al pueblo, tiene como titulares a las comunidades, a los pueblos indígenas originarios, a los ciudadanos y ciudadanas. Ese es el gran salto que nosotros damos al constitucionalizar un derecho a la comunicación y a la información, es decir, al seguimiento, al tener la noticia, al tener que sea una noticia o una información que sea más o menos veraz. Hablamos de veracidad, sabiendo obviamente que la veracidad es un anhelo, una meta alcanzar, porque normalmente es muy difícil lograr. Pero consideramos que este salto titulariza el derecho básico de la comunicación e información, y además el Estado pone un punto importantísimo, dice, el Estado garantizará además que los pueblos indígenas, las comunidades, tengan no solamente el acceso a la información, sino también a los medios de comunicación como propietarios, para que los administren, los gestionen. Y ese es un objetivo que se ha puesto la Constitución y que está cumpliendo en este momento el gobierno. Entonces, vamos a sacar la palabra, la voz de los medios grandes que dicen representar a los ciudadanos, y les vamos a dar la voz a los ciudadanos manejando sus propios medios, desde sus propios medios. Y lo que hemos hecho hasta ahora, bueno, es un avance importante, porque ustedes saben, Bolivia siempre ha tenido una gran historia de radios mineras, radios campesinas, que se fueron un poco, cayeron en el olvido y fueron deterioradas con el nuevo liberalismo, con un decreto 21060 que echó a la gente a las calles, destruyó toda posibilidad de financiamiento para gestiones comunitarias y etcétera. Entonces el gobierno rescata eso y comienza a dar radios
comienza a dar radioemisoras y crea un sistema de radios comunitarias, pero el financiamiento se da desde el Estado, compra las radios, da a las comunidades y a los pueblos indígenas, además coloca a una persona del gobierno, del Ministerio de Comunicaciones en este caso, para que esa persona ayude técnicamente a las radios, y comenzamos una fuerte campaña de formación de comunicadores populares, trayendo a los mejores especialistas que hay en radio, a los comunicólogos, para que estos compañeros se profesionalicen y no solamente se tengan cursos, pequeños cursos, seminarios, sino que también entren dentro del sistema de acreditación nacional para que obtengan un título, con cursos teóricos también que se hacen en el Ministerio de Educación y la Escuela de Gestión Pública. Por lo tanto, este sistema va avanzando, pero además vamos avanzando y aprobamos una nueva ley de telecomunicaciones, una ley de telecomunicaciones que dice claramente que 33% del espectro radiofónico es para el Estado, 33% para la empresa privada y 33% para los pueblos indígenas comunitarios y para las organizaciones sin fines de lucro. Unas frecuencias que al sector, ayer estaban comentando de dónde sale el financiamiento, pues al sector comunitario, a los pueblos indígenas, se les da con un precio absolutamente simbólico, es decir, casi cero. Eso es gratuito. Por lo tanto, avanzamos también en ese tema. Y otro tema importante es el fortalecimiento de los medios estatales. Un gobierno que hace profundas reformas como hemos hecho nosotros, que estamos haciendo nosotros, que cambia la Constitución, y a partir de la Constitución tenemos que aprobar leyes de todo tipo, reformas del Estado de todo tipo, no puede existir y no puede subsistir sin un sistema estatal de medios de comunicación poderosos. Y lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años es fortalecer financiera, tecnológicamente, humanamente a los medios del Estado, y hoy el canal del Estado, el canal estatal, es en este momento el canal más poderoso que hay en el país, porque llega a todas partes, a todo el territorio, porque estamos cumpliendo ese mandato de la Constitución de acceso a la información también, de la comunicación como un derecho. Y entonces tenemos el satélite Tupac Katari, el satélite Tupac Katari que logra llevar la señal de los canales estatales, porque tenemos dos en este momento, el poderoso canal estatal, también la televisión cultural, tenemos un sistema de medios de televisión universitarios, y por supuesto la radio estatal Patria Nueva, que llega a todo el país, un periódico Cambio que siempre se contrapone, por supuesto, a esa lógica y creación de sentido común adversa contra el gobierno de los medios privados, pero que titula también y habla sobre las cosas positivas que está haciendo el gobierno. Un periódico estatal que cuesta lo mínimo que puede costar, apenas 2 pesos, porque eso se financia desde el Estado. Pues un medio de comunicación del Estado no lo vamos a poner a la altura ni en la categoría de medio comercial, sería un absurdo que vaya a disputar la publicidad. Y en el tema de publicidad, ya que estoy tocando, otro objetivo es, ya había comentado aquí el compañero de Ecuador, la publicidad, que es tan importante, que antes estuvo una torta absolutamente dedicada a los medios privados, financiando medios privados. Y lo que hacemos nosotros también es distribuir, porque uno de los puntos básicos en todo este proceso es la distribución de los recursos que tenemos. No se olviden que hemos nacionalizado las principales actividades económicas en Bolivia, incluso tenemos ya una banca estatal. Vamos prontito a crear una empresa nacional de pensiones que dependa del Estado. En este momento está manejada por la empresa privada, también de seguros. Estamos avanzando con éxito porque nuestro objetivo es tener más recursos, tener más recursos, tener más recursos para distribuir, distribuir, distribuir. En eso se basa el modelo económico que tenemos, una democracia directa, como les decía, y un modelo económico comunitario también, donde el principal objetivo es distribuir los recursos. Entonces, la publicidad. ¿Qué hacemos con la publicidad?
el Estado maneja la mayor parte de la publicidad en el país. A diferencia de otros países, es el Estado el principal distribuidor de publicidad. Y lo que hemos hecho, esa torta que se iba casi en un 100% hacia el sector privado, pues ahora, señores, se distribuye de manera equitativa ¿a quiénes? A las radios comunitarias. Entonces, ustedes tienen radios comunitarias que están recibiendo por publicidad por primera vez, a veces en la historia y otras veces porque recién son radios creadas, que están recibiendo la publicidad del Estado, y tenemos toda una contraofensiva feroz de los medios que dicen que solamente damos publicidad a los medios que están a favor del gobierno, que son masistas, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero nuestro deber es dar la publicidad a las radios comunitarias, a las radios sin fines de lucro, y por supuesto también, todavía no crean que hemos logrado revertir la torta, todavía una buena parte de la publicidad se va ¿a dónde? A los medios grandes, esos medios que no están democratizados ni podrán democratizarse mucho, porque tiene un tema de propiedad de medios, como ustedes saben, que influye en su lógica, en su ideología. Pero hemos logrado llegar a un 60-40 que se están yendo a estos sectores y 60 todavía que están en los medios grandes. Sin embargo, vamos a ir avanzando en ese tema. Otro tema importante, ustedes dicen, bueno, y hasta ahora no he hablado de la ley de comunicaciones. No hemos hecho una ley de comunicaciones. Por una estrategia, nosotros hemos pensado que tenemos que ir avanzando así como hemos hecho con la Constitución, con la ley de telecomunicaciones. Hemos aprobado una ley contra el racismo que por primera vez en la historia también establece sanciones penales a los medios de comunicación que incurren en delitos, porque el racismo es un delito en Bolivia, que incurren en delitos contra en delitos que tienen que ver con racismo. Por lo tanto, hubo una gran pelea de los medios de comunicación diciendo que era una ley mordaza, que ellos no deberían regularse con esa ley, que el delito del racismo es una cosa que no debería contemplar los medios de comunicación, que siempre son democráticos, que en fin, todo el sistema liberal de los principios, los derechos individuales, etcétera, etcétera. Pero los pusimos y fue una lucha tremenda. Batallamos periodistas como yo, que somos muchos en Bolivia, a favor de esta ley, y nos enfrentamos con nuestros colegas, muchos de ellos grandes amigos de farras, en fin, novios, amigos, etcétera. Ustedes saben lo que es salir de las universidades donde todos somos amigos y de pronto en la lucha política vernos frente a frente, ¿no? Pero lo hicimos y aprobamos una ley que manda a la cárcel a periodistas, y sí hemos mandado a la cárcel a periodistas con esta ley, lo que ha provocado hasta la intervención de organizaciones como la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o de relatores como el compañero que vimos anoche, ¿no? Que nos decían que están yendo contra la libertad de información y la libertad de expresión. No, señores, en Bolivia la libertad de expresión sí se la respeta, pero es más importante para nosotros el derecho básico de la población a tener esta información adecuada, a que un medio no peque de racismo, no entre en los delitos de racismo. ¿Y por qué hemos llevado a varios periodistas a la cárcel? En realidad son dos, ¿no? Quisiéramos un poco más, pero es bien difícil, porque como decía también aquí compañera Tania, resulta que los medios no solamente trabajan en los países, dentro de las naciones, dentro del territorio, se articulan como ha demostrado ella, se crea todo un plan, cuál es el medio desde España, que generalmente en España es donde comienza la cosa, para que no pensemos que son los gringos que están, los norteamericanos que están metidos detrás. España comienza la difusión de una mentira y luego pasan los periódicos, ¿no? En Colombia, aquí en el Clarín, Bella de Brasil, ¿no? Que ellos pueden publicar cualquier cosa, pero cuando el gobierno quiere aclarar dentro del sistema liberal, se permite la aclaración, la rectificación. Díganme ustedes si Bella sacó alguna vez dos líneas para decir que no es verdad que el gobierno de Evo Morales y todo el gobierno boliviano es narco y que es un narcotraficante.
y que el Estado boliviano es un narcoestado. Jamás hemos mandado alrededor de 100 cartas. Cartas desde todo el mundo, incluso algunos obispos firmando que eso no es verdad, etcétera, etcétera. Jamás publicaron una línea. Y sin embargo, nos dedicaron 10 páginas de la revista cada vez para decir que somos narcotraficantes, que somos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero le decía, un periodista en la cárcel, ¿por qué? Porque el tema del racismo en los medios de comunicación, ¿no? Viene también para luchar contra el gobierno. De esa manera, por ejemplo, se dice el gobierno de Evo Morales es un gobierno de orangutanes, el mono mayor, el presidente Evo Morales. Y eso se toma así a la broma, es muy chistoso, todo el mundo se ríe, que no sé qué. Nosotros no nos reímos de eso. Eso no lo vamos a permitir, pues, ¿no? No vamos a permitir, si un periodista dice que el presidente Evo Morales tiene que lavarse la boca antes de hablarle porque está llena de coca. Eso no lo vamos a permitir, pues, ¿no? No vamos a permitir si los periodistas, Premio Nacional de la Prensa, que no fue a recibir el premio, les cuento de un colega, porque ya fue una vergüenza, Premio Nacional de la Prensa diciendo Evo Morales se tiene que lavar las manos antes de dármela si quiere ir a darme el premio. Eso no lo vamos a permitir. Y hay ese tipo de cosas. O una ministra, que es la ministra, una ministra de Asuntos Campesinos, que es una mujer, una combatiente, una líder de pollera, que para los cánones nacionales, internacionales, y las revistas, etcétera, no es una belleza, porque es una indígena que tiene su atractivo y su belleza con otros cánones. Pero decirle a ella que es una persona impresentable, que primero se haga cirugía estética o que se corte el cabello, que se maquille porque no se la ve bien, por favor, eso es solamente el odio, la rabia contra un gobierno, ¿no?, que está haciendo lo que no han hecho muchos gobiernos que se dicen democráticos y que entran y han gobernado dentro del sistema liberal. Por lo tanto, y no es solamente eso, ¿veían ustedes unas imágenes de gente que estaba golpeada y todo? Esa es una lucha que tuvimos con el tema de la ley contra el racismo, y fueron atacados todos los que apoyaban la ley, constitucionalistas que están ahí, todos los indígenas, etcétera, etcétera. Porque estos periodistas eran los que fomentaban eso. Y decían, están viniendo las hordas indígenas con esa ley, nos van a meter todos, no sé, al calabozo, nos van a matar, y todo lo que dicen, ¿no? Pero bueno, entonces sí hay una ley que por primera vez pone sanciones a los medios, como también tenemos otras disposiciones que han logrado establecer con suma claridad que los medios de comunicación tienen la obligación de destinar, es otra gran pelea, de destinar espacios en sus periódicos, una página, en las radios 10 minutos, etcétera, en televisión, para leyes que son importantes para el gobierno, como la ley contra la violencia hacia la mujer, como la ley contra la trata y tráfico de personas, como la ley en favor de la seguridad ciudadana. Y ellos se quejan y mandan sus cartas diciendo que es un atentado a la libertad que destinen un espacio semejante en lugar de ganar ingresos, algo que es gratuito, eso no lo pueden hacer. Pero es una ley y la están cumpliendo. Es más, se han hecho unos actos grandes para premiar a los medios que están destinando sus páginas y espacios y televisiones, etcétera, etcétera, de manera gratuita estas campañas que queremos nosotros, y les damos premio al gran apoyo a la ley contra el racismo, los medios, todos los medios, y los estamos poniendo. Ahí quizá tendrían que ser esos sistemas que, como dijo el profesor anoche, ¿no?, que puedan establecerse algunos mecanismos. Bueno, con esos mecanismos trabajamos, pero también apuntamos hacia la creación del sistema de radios comunitarios, y ahora ya estamos en televisión dando, es mucho más caro, por eso poquito a poco, pero ya estamos dando canales de televisión, por lo menos hay dos, que ya están en marcha, a organizaciones sociales. Se trata de eso y de fortalecer el sistema
de medios estatales. Para la conclusión, los medios de comunicación grandes, los más media, es muy difícil que puedan cambiar de lógica. Responden a intereses y en algunos países como los nuestros, no solamente responden a intereses económicos, sino que han asumido la representación política de partidos que han sido sacados de la Asamblea Nacional, de los congresos nacionales, donde no tienen ni siquiera ya la sigla, porque la perdieron ante el escaso apoyo de la población, pero los medios se constituyen en sus portavoces. Es muy difícil que cambien. Por eso la propuesta es, compañeras y compañeros, en el Brasil, crear los sistemas paralelos de comunicación del Estado, poderosos, fuertes, sistemas de comunicación que estén en organizaciones sociales, en pueblos indígenas, comunitarios, y paralelamente trabajar en lo que es la percepción crítica de los medios de comunicación, de los más medias. Con ellos no vamos a poder, pero si trabajamos, comenzamos con todas estas campañas de difusión sobre lo que es un medio, más media, quién representa, cómo trabaja, cuáles son sus estructuras propietarias, cómo han trabajado siempre, cómo nunca los medios, excepto en dictadura, que han estado apoyando a algunos movimientos democráticos, cómo estos medios son y serán por naturaleza conservadores. Frente a eso, el sentido crítico y la formación. Esa es la experiencia en Bolivia. Muchas gracias. Pessoal, boa tarde. Eu peço licença para atrapalhar o sono da tarde. E vou abrir agora 10 inscrições. O tempo de cada uma das inscrições para perguntas, ponderações, enfim, é de 3 minutos. E aqueles que se apresentarem, por favor, deixem os seus crachás aqui, suas credenciais, a gente vai chamando por ordem de inscritos. Dá 2 minutos? Eu vou corrigir, é 2 minutos, o Luiz já pode fazer a sua... Já está aberto aqui. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande em tê-los aqui, no nosso meio. E oficialmente quero fazer um convite em nome do Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, e acredito que vamos ter apoio aqui também, para que a Amanda aceite se nacionalizar brasileira e assumir o Ministério das Comunicações no Brasil. Em segundo lugar, uma pergunta que caberia mais, talvez, a Tânia e a Amanda. Qual é o papel que as rádios comunitárias e os meios comunitários de comunicação têm desempenhado para poder manter os governos e os avanços que vocês têm conseguido até agora? Ivan. Sí, buenas tardes, obrigado Tania, Amanda y Osvaldo. Una consideración sobre todo a partir de la última intervención de Amanda que nos conecta con el debate anoche, especialmente la intervención del señor Lanza. Es imposible bajo la lógica de las leyes liberales, burguesas, y especialmente el derecho que la sociedad capitalista construyó en estos últimos décadas, encontrar una respuesta de ellos que no sea la condena a todo este fenómeno de democratización que hay en la región. Y es porque la visión, en este caso de la visión de la ley o de la libertad de expresión, en este caso de la comunicación, parte de la visión hegemónica impuesta por el capitalismo. O sea, cualquier medida, cualquier acción que intente desconocer eso, imposible, y por tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Relatoría de Libertad de Expresión, que es la relatoría que tiene más plata dentro del sistema, porque es financiada por los Estados Unidos, por la Unión Europea, y apoyada por la Sociedad Interamericana de Prensa, pueda absolver al Estado venezolano
o al Estado boliviano o ecuatoriano, porque va contra la lógica del sistema. Entonces, y eso es una advertencia, un llamado de atención. En Brasil hay un debate muy importante sobre ese asunto. Si llamamos a esa gente a que asesore nuestra Asamblea Nacional o nuestro gobierno, el resultado va a ser leyes que restringen la posibilidad de democratizar y de ampliar el acceso del pueblo a la comunicación. Y de tener al pueblo mestizo, negro, jóvenes, en los medios, tanto públicos como privados. O sea, cuidado con esas asesorías que el señor Lanza y compañía ofrecen. Y una pregunta a Tania, mi camarada y compatriota, a Amanda y Osvaldo. Hay una, en esa disputa también estamos nosotros, los movimientos, las organizaciones sociales. ¿Cómo hacer para, en medio de la contradicción que tenemos, por más democracia, por más derechos, nuestros gobiernos que elegimos, nuestros gobiernos que apoyamos, entiendan que la lógica de la democracia pasa por el reconocimiento de la contradicción que tenemos y que vamos a demandar, vamos a ir por más, pero que eso no implica ir en contra del proyecto y ser golpista? Entonces, ¿cómo manejar esa contradicción que implica presionar a nuestros gobiernos para que amplíen derecho y no entiendan que lo estamos intentando derrumbar? Pessoal, tem mais de 4 inscrições abertas. O próximo é o Rogério e a gente pede atenção com o tempo, que é de 2 minutos. Pega aqui a bandeira dos pueblos originários. Bem-vindo a todos. Uma pergunta para todos, pero especificamente a Tânia. A questão do golpe, assim, gostaria que falasse um pouco mais. Hoje, assim, a questão econômica, porque aqui em Brasil também entendemos pontos, assim, de golpe que passam por lá, as questões econômicas também, assim. Outros países também estão sofrendo ataque desta estratégia de golpe suave, e, aunque aqui em Brasil não, a gente não consiga perceber tanto, é a mesma coisa que passa aqui. E, bueno, Bolívia, que a ministra Amanda habló bien, así, pero es un de hecho, así, toda la media aquí en Brasil habla de Bolivia como, primero con prejuicio, preconceito, son índios, un bando de índios, después un gobierno de traficantes, en fin, y por ahí va. Aquí, Osvaldo, no llega nada, infelizmente, a grande media no Brasil, na verdade, nem a grande media y mesmo os nossos meios da esquerda cobrem muito pouco o que acontece na América Latina. E quando cobrem, é só as tragédias, enfim, terremotos, enfim, enchentes, etc. As catrinas que passam. E pouca gente sabe como está a situação atual do Equador, que também está enfrentando uma tentativa de golpe. Então, eu queria que você pudesse falar aí, um pouco sobre como é que está a situação hoje lá no Equador, como vocês estão fazendo para enfrentar. Próximo é Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Veloquio de la CTA de los Trabajadores de Argentina. En primer lugar, agradecerles por la exposición, agradecer a la CSA por habernos permitido concurrir aquí. Y la pregunta es una pregunta, pero son dos. Primero, ¿cuál fue el rol de Telesur en esta batalla cultural, que creo que es bastante relevante? Quizás no se mencionó, y poder ahí, aunque sea, brindar algunos datos sobre la formación y todo, cómo se llevó a cabo el proceso de creación de Telesur. Y por otro lado, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno del compañero Maduro con respecto a esto, a esta campaña tan difamatoria que tienen los medios transnacionales en todo el mundo con la frontera con Bolivia? Muchas gracias. Pessoal, só tem mais 2 inscritos e caso não apareça nenhuma inscrição a mais, a gente vai fechar nas 2 e passar para a resposta dos nossos debatedores. A próxima inscrita é Sandra. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber como o Poder Judiciário tem atuado na Bolívia diante da lei dos médios, já que na América Latina como um todo, o judiciário tem sido um aliado da direita. Próximo, Barbosa.
Bom, a gente já está na metade do seminário praticamente, eu só estou, não tenho nenhuma pergunta a fazer agora aos palestrantes, mas é uma constatação muito triste, né, ver que o Brasil realmente está o país mais atrasado das Américas na questão da democratização da mídia, apesar do esforço de todos nós e de grandes entidades que nós temos aí, está difícil, viu? Nós realmente, a nossa timidez e a covardia do governo, dos governos progressistas que temos, nos leva a uma situação vexaminosa perante os nossos parceiros da América Latina. É, essa questão da deturpação que se faz, né, que a questão do papel dramaticamente péssimo, dramaticamente terrível que faz a mídia conservadora, eu pude constatar na Venezuela, algum tempo atrás, havia lá, eu estava lá em Caracas, e estava acontecendo um congresso da CIP. Eu assisti o congresso, boa parte, pela televisão. Havia, paralelamente, um congresso nosso também sobre terrorismo midiático, né? Que é uma categoria judicial que precisa ser discutida e implantada. Existe o terrorismo midiático. É, e era curioso porque eu assistia o pessoal da CIP, transmitido ao vivo, bradando: nós estamos aqui porque aqui não há liberdade de imprensa. Nós estamos aqui porque aqui não se pode falar. Nós estamos aqui... Ora, mas... Eles estavam falando, e era 24 horas por dia, porque quando terminava ao vivo eles repetiam, né? Incrível, né? E sobre a ignorância que nós todos temos aqui, entre os países vizinhos, essa mania de nos acusar de bolivarianos, né? Como se isso fosse um crime. É, há pouco tempo atrás, o presidente do Supremo Tribunal Federal, à época um brilhante jurista que todos aqui admiram profundamente, doutor Gilmar Mendes, declarou que no Brasil jamais nós teríamos, aquela corte jamais seria bolivariana ou se tornaria uma corte de La Paz, um tribunal de La Paz. Eu tive que escrever um artigo que teve grande repercussão na maioria dos blogs, dizendo primeiro sobre como foi elaborada a Constituição da Bolívia, com assessoria de grandes juristas internacionais, etc. E finalmente dizendo a ele que La Paz realmente não tem tribunal, porque a capital é Sucre, né? Espero que ele tenha aprendido alguma coisa. Obrigado. Tem mais duas inscrições. Primeira companheira que eu peço que se apresente. E depois Daniel para encerrar. Olá. Eu sou Caru Schwingel, sou jornalista, professora, pesquisadora em jornalismo no Brasil. A pergunta, Tânia, é para ti, por favor. Em Brasil, nós temos muitos meios alternativos que estão fazendo, tentando fazer algo de cobertura. Tu disseste de los medios populares e como estos, e Amanda também lo enfatizou, de como se pode fazer que nós temos tentar para sermos populares alternativos. ¿Y cómo está la situación en Venezuela con los medios e internet? ¿No? Que estaba en tu presentación, pero no hablaste mucho, ¿no? ¿Qué se puede decir lo que están haciendo y cuáles son los posicionamientos editoriales de esos medios y la efectiva comunicación con las personas? Gracias. Daniel, e depois surgiu mais uma inscrição aqui. Daniel, blog da Dilma. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta aos três. Como é que eles... Como eles se preocupam com o golpismo no Brasil? E até que ponto esse golpismo destrói todo o sonho socialista na América do Sul? E também queria os três que comentassem por que no Brasil a presidenta Dilma não usa a televisão em rede nacional para falar para o povo brasileiro. Tem mais uma última inscrição, peço que o companheiro se apresente. Obrigado. Mi nombre es José Losey, soy integrante de redes Amigos de la Tierra, Uruguay. Vengo con la barra brava de la CCA que está acompañando el seminario. Primero que nada agradecer al expositor, al compañero y a las expositoras. En realidad mi pregunta es ante un poco la constatación de que estos procesos de democratización de los medios en nuestros países y particularmente en aquellos de corte progresista o gobiernos de izquierda
enfrentan esta embestida, digamos, de los medios empresariales que por siempre controlaron los medios de comunicación en nuestros países, es similar, o sea, o que vivimos una problemática común. ¿Cuál es el rol que han jugado o que pueden llegar a jugar, si es que no han jugado ninguno hasta ahora, los espacios de integración regional? Y me refiero particularmente al Mercosur, UNASUR y especialmente a la CELAC. Entonces, si no tenemos ahí un trabajo conjunto, un poco en política sobre esto, ¿cuál es el rol que esos espacios pueden llegar a jugar para combatir un enemigo que parece común para varios países de nuestra región? Gracias. Bom, encerradas as inscrições, a gente passa para os nossos debatedores responderem as questões no tempo de 10 minutos cada um. E a gente, nessa fase, a gente vai inverter a ordem dos inscritos, começando pelo fim com a Amanda Dávila da Bolívia. Gracias, muy amable. E também por la invitación a que me nacionalice. Me parece fantástico hoy llegar a un día en que todos los compañeros y compañeras de América Latina podríamos circular, ¿no?, libremente, ser ciudadanos de América Latina, no solamente de Bolivia. Y creo que ese es el sueño de Chávez, ¿no?, que fue apoyado por nuestros presidentes en la Argentina, en el Brasil, en el Ecuador, para que tengamos una sola ciudadanía. Esa es la meta y el sueño que tenemos y que ojalá se cumpla. Yo quiero comenzar hablando de una última parte, de la última pregunta, sobre el rol que desempeñan los espacios de integración regional en este tema de la comunicación y la arremetida. Fíjense ustedes que en la década del 70 tuvimos el nuevo orden de la información, que fue tan mentado, tan estudiado en las facultades de comunicación, en América Latina sobre todo, la posibilidad de que la comunicación sea considerada como un derecho de todos, de que los medios de comunicación tuvieran una responsabilidad, de que el nuevo orden significara eso, considerar los derechos de los pueblos, de las naciones y no solamente los grandes medios que eran los que definían y daban las agendas, que priorizan los temas, jerarquizan los temas y construyen la realidad a partir de la jerarquización de los temas en una agenda. Eso es una agenda, la agenda de los medios. ¿Qué ha ocurrido de aquí, desde entonces para ahora? Ha ocurrido que estamos en una situación un poco complicada, porque hoy con la globalización tenemos CNN en casa, tenemos los medios de comunicación transnacionales metidos en nuestros televisores, sin que aluden además al derecho a la comunicación y a la libre expresión y libertad de empresa y de prensa. Y resulta que están, CNN es la que dicta en este momento todas las, digamos, las agendas de otros medios, de la política, es en este caso la que hace esa campaña durísima contra Venezuela, ¿no? Todos los días, permanentemente está en esa política. Yo digo, ¿qué ha ocurrido desde, qué triste, qué pena, siempre digo, que Chávez, que era uno de los más lúcidos líderes que teníamos en el tema de la comunicación y que había creado Telesur precisamente para contrarrestar toda esa guerra, esa política que teníamos, se nos haya ido? Porque estoy segura que con ese interés que tenía, en este momento estaríamos hablando de una nueva doctrina de comunicación. Lo que hace falta en estos procesos que estamos en los países que tenemos ahora es la nueva doctrina de comunicación, que no la tenemos. Tenemos experiencias por acá, en otros países, tenemos centros que están trabajando aquí en Brasil, en la Argentina, compañeros periodistas, compañeras periodistas que están trabajando, pero no hemos podido articular en un solo cuerpo, en una sola doctrina, lo que tendría que ser esta comunicación para los nuevos tiempos de cambio que tenemos, para los países que tenemos en cambio. Ese es un rol que deberían cumplir los procesos de integración, que mencionan en algunos puntos importantes. No se olviden ustedes que hubo una reunión importantísima del ALBA en Bolivia, donde se estableció
cómo la comunicación debe estar dirigida para defender los derechos humanos de las grandes mayorías, los derechos económicos, culturales, etcétera. De ahí a la práctica, cada uno ha avanzado por su cuenta en cada país. Es un reto el que tenemos, es un tema pendiente el trabajar en este nuevo orden de comunicación de información para los países nuestros. En cuanto a los temas en concretos, sí. Imagínense, nos dicen que somos un país narcotraficante, el Bella no, nunca nos ha bajado de eso, somos un estado narco, el narcoestado de hecho, ¿no? Y sin embargo, nunca en la historia de los últimos años se ha tenido tanto éxito en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, porque hemos establecido un nuevo modelo también de lucha contra el narcotráfico, que se basa en el control social. Es una lucha en la cual la comunidad tiene mucho que ver. Si una persona se dedica al narcotráfico o planta más coca de la que se dice en la ley, es la comunidad la que convoca a esta persona y sanciona a la persona, inclusive con la expulsión de la comunidad, que es una sanción excesivamente dura para una comunidad indígena, por ejemplo, arraigada en ese centro, resulta que la expulsan. Y así hemos tenido, el último informe de Naciones Unidas establece que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia ha avanzado a grandes pasos. Hoy tenemos menos coca, muchísimo menos coca, apenas 12.000 hectáreas, cuando antes, cuando recibimos el gobierno, teníamos 52.000 hectáreas y hoy tenemos 12.000. ¿Cómo lo hemos hecho? Expulsando a la DEA, expulsando a los organismos de lucha contra el narcotráfico estadounidenses, que lo que provocan es lo que tenemos en México, la lucha contra el narcotráfico con millones de dólares y con éxito cero, con muertes, porque se criminaliza, porque ese discurso del narcotráfico es una agenda que la ha establecido Estados Unidos para nuestros países, por favor. Eso es algo que tenemos que entender, no es una cosa gratuita, pero todos lo hemos asumido, incluso nosotros como gobierno, bueno, ya el discurso del narcotráfico, y hemos luchado con el control social, cero muerte, ¿no? Expulsando a la DEA. Por lo tanto, sí, revistas que circulan con miles y millones de ejemplares como Bella, ¿no? Están contra un Estado, no reconocen jamás esa lucha, es una propuesta, es un discurso que tienen de Estados Unidos y de los sectores más conservadores. ¿Cómo avanzamos en Bolivia? Lo que hay que decir claramente es que avanzamos gracias a un Congreso que está dominado por la mayoría del partido del presidente Evo Morales, de nuestro partido. Tenemos más de los dos tercios que se requieren. Otro de los términos que se impone dentro de la democracia liberal, que para nosotros es que no debería ser aceptado, pero lo aceptamos porque hemos ido con la regla del voto y por lo tanto hemos logrado más de dos tercios. Si tenemos un Congreso adverso como en Brasil, es muy difícil que se puedan aprobar las leyes o los avances legislativos, es muy difícil. Eso tiene que ver con una educación permanente y un trabajo permanente, y ahí me saco el sombrero, como dice el presidente Evo Morales, por el presidente Chávez, que enseñó que había que gobernar de cara al pueblo junto con el pueblo. En Bolivia hemos formado una organización que se llama CONALCAM, que es el Comité Nacional de Confederaciones Nacionales Sociales, que discuten y deciden con el presidente todas las medidas que hay. Todas las grandes medidas se definen con esta organización, que son de más de 30, 40 líderes, representantes de organizaciones nacionales. Y por lo tanto, cuando se aprueba una medida, ¿qué es lo que pasa? Se moviliza la gente. Y eso es lo que tenemos, ¿no? La movilización, que es importante en estos procesos. Se me ha terminado el tiempo, tengo un minuto para ver, estamos mal en el tema judicial. El tema judicial no acompaña las medidas que tenemos. El Poder Judicial es uno de los principales opositores al gobierno. La prensa dice que el Poder Judicial está comprado por el gobierno, al contrario. Todas las medidas que adoptamos, todas las medidas que adoptamos siempre son cuestionadas por este órgano, pero
hemos cometido errores, es verdad, hemos ido con unas elecciones democráticas de jueces, hemos olvidado lo que es la meritocracia, no deberíamos habernos olvidado de ese tema que era importante. Hoy el presidente está abanderando la lucha por la reforma judicial, porque cuando nosotros llevamos algunos medios, por ejemplo, por tema de racismo, tenemos inmediatamente que son liberados porque dicen en realidad no querían ser racistas, era una broma, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Es una deuda pendiente que tenemos con la sociedad, la reforma judicial, pero estamos avanzando en ese tema. El otro tema, mire, estamos muy preocupados por lo que pasa en Brasil, estamos muy preocupados, el presidente ha expresado su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff, porque en Brasil como en Bolivia, nosotros hemos visto los datos, nos reunimos con el área económica, con los expertos también económicos brasileños que señalan que ha habido una gran población que ha salido de la pobreza. En Bolivia, 2.8 millones de personas de un país que la mayor parte era pobre, ¿no? 2.8 millones de personas que han salido de la pobreza. Eso está ocurriendo también en el Brasil, pero quiero saber en qué medio de comunicación grande se reflejan esos avances importantes. Un avance tan fundamental de darle a la gente la posibilidad de comer, por lo menos dos veces al día, de poder ir a la escuela de manera gratuita, de que le den zapatos para poder ir, de que pueda desayunar en la escuela y almorzar. ¿Eso está reflejado por los grandes medios? No. En Brasil, no. En Brasil, lo que se impone, como también se impone en otros países, son las agendas mediáticas de los medios, las agendas de los medios que priorizan crisis económica, difícil situación. En Bolivia, crisis económica, cuando no dependemos tanto del mercado internacional, apenas con unos cuantos productos, cuando hoy la economía está creciendo en 5.7% al semestre de este año y siguen diciendo que la crisis que nos va a afectar, que nos va a azotar y vamos a quedar pobres, porque son medios que construyen su agenda de acuerdo a sus intereses. Por lo tanto, si en Brasil se da un retroceso y hay una especie de golpe, ese golpe suave, el golpe mediático. Ahora no necesitamos los rifles ni los ni siquiera las armas de los militares para un golpe. Ahora bastan los medios de comunicación para golpear a los gobiernos democráticos y populares. Eso ocurre en Venezuela, ocurre en el Brasil y puede ocurrir también en Bolivia y en Ecuador, en los países donde hay esto. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si aquí hay un golpe suave y hay un cambio de gobierno, créanme que sería un golpe no solamente para el Brasil, sería un golpe gravísimo, gravísimo para los países vecinos, para los países que estamos avanzando y apoyados en Venezuela, apoyados y apoyados por Venezuela, apoyados por Brasil, apoyados por Ecuador. Por lo tanto, no quisiera pensar en una situación como esa, sería el fin de muchos de nuestros procesos. A gente passa saudações e respostas finais em 10 minutos para Oswaldo Leão. Para Ivan, é importante lembrar que a CID passou a abordar o tema de comunicação quando o neoliberalismo foi muito mais forte em América Latina. Então, tem uma concepção neoliberal muito forte. De todas maneiras, antes não estava contemplado o tema de comunicação na OEA. É uma conquista, mas com certo limite. A contradição é: os meios reivindicam o livre mercado, mas agora, onde tem governos progressistas, é uma sola voz. Não há livre mercado, não há competência. Não, muito difícil de falar que há livre disputa de ideias, de negócios. Como fazer
la presión o los gobiernos para avanzar. Nos acreditamos que el trabajo es organizado. La fuerza de una organización que tiene capilaridad social no es solo los aparatos de medios, es la relación directa cara a cara, los espacios de diálogo, que mismo si tense desplazado un poco para el mundo de redes sociales, él continúa estar vigente. La campaña que nos permitió derrotar a ALCA se hizo con sistemas mediáticos de con una campaña de movilización social, medios alternativos más movilización. Todo el poder mediático de América Latina apoyaba el ingreso al ALCA. Rogero coloca el tema de poca información sobre Ecuador. Si la gran media Brasil no fala de Ecuador, estamos bien. Mas sí preocupa que la información de popular de Ecuador no se esté difundiendo no Brasil. El problema de Ecuador no tiene una fuerza interna de la oposición. Está muy vinculado a la situación geopolítica actual. Porque Ecuador tiene la presidencia pro tempore de CELAC. Golpear Ecuador es golpear a la CELAC. Es decir, los procesos de integración son un objetivo número uno de la geopolítica continental. Es decir, la derrota de ALCA para Estados Unidos fue un golpe muy duro. Fue su movimiento estratégico. Na ALCA, el principal objetivo era la subordinación do Brasil. Los demás países con TLCs binacionales ya, han avanzado mucho, más la relación con Brasil fue siempre difícil. Tiene una posición nacional brasileira. Y esa es la política de Estados Unidos de golpear Brasil. Ainda, ahora más, si Brasil faz parte de los BRICS. Entonces, es mucho más complejo que eso, mas coloco ahí. La presión no Brasil, ¿por qué Dilma no utiliza redes nacionales? No conozco, mas para nosotros es muy difícil comprender cómo el gobierno de PT, 4 veces, no tiene una política democrática de comunicación. No tiene política. El rol de procesos de integración. Una de las mudanzas muy importantes de esta coyuntura es que los procesos de integración incluyen los gobiernos que ainda tienen como referencia los Estados Unidos, mas expresa que él tiene cierta autonomía respecto a Estados Unidos. Colombia, por ejemplo. Es muy difícil a Colombia no participar en la UNASUR y ficar isolada, mismo si al mismo tiempo tiene bases militares en los Estados Unidos. Mas no puede no integrar Mercosur.
para desarticular Mercosur, agora ele está tentando montar a Aliança do Pacífico. Mas a relação de forças a favor de integração é muito mais que a vinculação aos Estados Unidos. ALCA foi um programa de integração, uma integração subordinada aos Estados Unidos. Agora, nós falamos de uma integração própria que se expressa em CELAC. Integração sem Estados Unidos nem Canadá. Por isso que Alay considera como um desafio muito importante empurrar os processos de integração, mas incidir na orientação também. Fazemos parte de uma iniciativa que se chama Foro de Comunicação para a Integração de Nossa América, que participa meios de comunicação e movimentos sociais. Porque nós havíamos trabalhado em relação a movimentos, meios de comunicação popular em forma paralela. Agora nós fazemos uma mesma agenda para defender e contribuir à difusão dos processos de integração. Os processos novos, não falamos de ALAD e de Lacan, não. Especificamente ALBA, UNASUR, CELAC. Obrigado. Para finalizar, 10 minutos, Tânia, por favor. Bueno, gracias por las preguntas, porque la verdad es que como la situación es tan intensa, me dan la oportunidad de completar lo que no dio tiempo de decir en la presentación, ¿no? Pregunta sobre el papel de las radios comunitarias, cómo hacer para que los gobiernos entiendan que debemos ampliar los derechos en materia de comunicación. Pregunta Iván sobre cuál es el papel de las redes. Bueno, eso vamos a englobarlo en una respuesta. Yo creo que el papel de la comunicación popular, de las radios alternativas, ha sido determinante. O sea, ellos vencimos en Venezuela en el 2002 y después sucesivamente todos los procesos golpistas contra el gobierno. De verdad, esa actuación heroica de los comunicadores alternativos y comunitarios rompió, quitó el velo mediático y permite formar otra opinión. Son, la verdad, una contraofensiva ante la ofensiva golpista de los medios de comunicación. Pero en Venezuela en este momento estamos discutiendo, está en la Asamblea Nacional, una ley de comunicación popular. Y fíjense que no es una ley de medios de comunicación alternativa y comunitaria, sino que es una ley de comunicación popular, porque va en asociación con lo que hablábamos de la Constitución. Creemos que debe ser una comunicación más allá de los medios, es que nos apropiemos nosotros del hecho comunicacional informativo, que así como no pudieron tumbar a Chávez, aun cuando tomaron el Palacio de Miraflores, porque el poder político real lo tenía cada venezolano en la conciencia, no se pueda apropiar, o sea, el poder mediático realmente lo tengamos los ciudadanos, lo tenga la capacidad organizativa, la capacidad creadora de los pueblos, que es la que realmente va a realizar la transformación. No tenemos nosotros una ley orgánica, una ley general de comunicación todavía en Venezuela, porque como la mayoría, como todos los que estamos aquí, creemos que la comunicación es un proceso democrático profundamente, ¿verdad? Libre, plural, que debe partir de la dinámica propia de la sociedad y no se puede decretar ni siquiera desde la Asamblea Nacional. Yo creo que no estamos listos todavía para eso. Fíjate que la ley de comunicación popular no ha salido a la luz, a pesar de que está ya para segunda discusión, o sea, para la discusión final en la Asamblea, porque todavía está en el debate entre los medios comunitarios
y los medios alternativos y la gente que quiere hacer comunicación, porque pasa por hacer teatro de calle, pasa por hacer murales, pasa por hacer portales web, me explico, es mucho más allá, es mucho más dinámico, mucho más vivo y más hermoso que el tema de los medios específicamente. El llamado que queremos hacer es a eso, a que nos apropiemos del hecho comunicacional y nos apropiemos en función de dos cosas, ¿no? Primero, garantizar y ayudar a nuestros gobiernos a que lo hagan cumplir, que los grandes medios de comunicación cumplan mínimamente las leyes que existen, que tenemos los gobiernos, en principio, ¿no? Antes de comenzar a construir otras leyes, que cumplan las leyes. Y después, que se conviertan en los verdaderos mediadores que deben ser, que trabajen para la paz y no para la guerra, que trabajen para la construcción y no para la destrucción, y que respeten el derecho a la familia, a la integración, a la sociedad, a la vida pacífica comunitaria que tenemos los venezolanos, que tenemos los ciudadanos. Mira, parece, a veces, yo no sé si aquí se entiende el sentido de la palabra cursi, que es un poco ridículo, así como demasiado romántico. Nosotros en Venezuela, en la última campaña del comandante Chávez, era Chávez corazón del pueblo. Porque de verdad la campaña de Chávez fue una campaña dirigida al amor y no es fortuito, es la contraposición de la agenda que tiene la derecha y sus medios de comunicación, que es una agenda de guerra, de violencia, ¿no? Me preguntaba el compañero, decía, nos acusan de bolivarianos, y eso tiene que ver con la pregunta del compañero aquí, ¿qué pasa en Brasil desde nuestra perspectiva? Bueno, vimos las cuatro fases de la estrategia del golpe suave, y cuando se habla del ablandamiento, es decirte, mira, él es bolivariano porque es feo, porque es indio, porque no tiene dientes, porque es pobre, no se parece a ti. Que tú eres blanco, que tú eres clase media, que tú eres decente, como decían en Venezuela. Para separar, ellos sí, los medios de comunicación, y no Chávez ni Evo, separar a las sociedades. Apelan a las lo que llaman los psicólogos las representaciones sociales, que son esas cuestiones instintivas, intrínsecas, que traemos, esos prejuicios que traemos nosotros en nuestra formación y que se refuerzan a través de la mediática tradicional para separar a los ciudadanos. Eso es la fase de ablandamiento. Y después viene la fase de deslegitimación, que es decir, es un gobierno que no es legítimo, es un gobierno que no es corrupto, es un gobierno al que apoyan estos, que son los feos, los desdentados, que no se parecen a ti, de manera que cuando ya tienen a la sociedad, a las clases medias privilegiadas, aterrorizadas, creyendo que los desdentados y los indios y los negros van a venir a asaltarles sus comodidades, porque te programan para eso, eso ocurrió en Venezuela en el 2002 y por eso lograron hacer lo que era hacer. Cuando viene Leopoldo López y lanza el llamado a la calle, esta población que está envenenada, que tiene todo ese prejuicio y que tiene miedo porque cree que la van a asaltar, hace como los animales realmente, como cuando tú acorralas un animal furioso que te salta encima. Y vemos cosas tan lamentables como las que vimos en las guarimbas. Y ahí viene la pregunta que me hacía el compañero joven, que hablaba del tema de las redes sociales. Aquí no lo pudimos ver en detalle, pero en la última, en la guarimba, en el llamado que hizo Leopoldo López, a través de las redes sociales en Venezuela, se entrenó a los ciudadanos de la clase media, se entrenó para que hicieran bombas lacrimógenas, para que cercaran a sus vecinos en las calles, para que incendiaran servicios públicos, incendiaron casetas del metro, bajaron a trabajadores del metro del autobús para quemarlos, incendiaron un preescolar del Ministerio de la Vivienda con los niños adentro. Un general retirado instruyó a estas personas para que colocaran un alambre de púa. Ajá, Alemi, ajá, entre los postes de una calle, entre los postes de luz de una calle, para cuando pasaran los motorizados, desdentados, pobres, indios, perdieran la cabeza y tres personas murieron de esa manera. Después, en la última fase, ya comenzaron a señalar a los ciudadanos que vivían en las urbanizaciones de clase media, pero que eran chavistas, y decían, mira, ella se llama, ¿cómo es tu nombre? Ella se llama Amandita y vive en tal casa y tiene tal número de teléfono y es una zapa del chavismo, vayan por ella.
si algún comerciante se atrevía a cerrar la puerta y no permitir la entrada de los violentos, lo señalaban y vayan a quemarles el local. En fin, se desata la locura. Aquí, en Brasil, lo que yo he visto por los medios de comunicación, no lo conozco, estaría comenzando esa fase. Y la respuesta de cómo frenarla la tenemos nosotros. Primero, los medios de comunicación tienen bastantes recursos, ¿verdad? Tienen el recurso económico, tienen el espectro radioeléctrico, que es mayoría, ¿verdad? Pero tienen una cosa que es de nuestro absoluto control, que es la audiencia. O sea, nosotros podemos comenzar a arrancar a nuestros hijos a que miren hacia otro lado, a que miren hacia la paz y hacia la construcción, a que no se queden en los videojuegos. Nosotros en Venezuela hicimos algo este año que a mí me hace sentir profundamente orgullosa. Barack Obama, el dueño del mundo, emite un decreto donde dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Y nosotros hicimos una iniciativa ciudadana, otro gran ejercicio de comunicación, y el presidente convocó a recoger firmas para que todo el pueblo le dijera a Barack Obama que nosotros no éramos una amenaza, que nosotros éramos una esperanza. Y llevó nuestro presidente a la última cumbre de las Américas 11 millones de firmas de los ciudadanos venezolanos, con 4 millones que nos dieron nuestros hermanos cubanos, que también recogieron firmas, y algunos de los países de la región. Entonces, la alternativa es esa. Ya se me terminó el tiempo, pero digamos, la alternativa es esa. El presidente Chávez dice en esa última proclama, unidad, lucha, batalla y victoria, y lo dice para Venezuela, pero lo dice para todos nosotros. Esa tarea pendiente que dice Amanda que tenemos, de esos mecanismos de integración, hemos avanzado. Telesur es una muestra. Una pantalla que se puede dar aquí es para que Telesur se vea, que no se ve aquí, igual que se ve a Rusia Today, que tampoco se ve mucho aquí. Esa es una batalla que podemos dar desde aquí. O sea, nosotros tenemos posibilidad, porque la comunicación es un hecho intrínsecamente humano. Y somos los humanos, y nosotros somos la mayoría, los humanos humanistas, valga la redundancia, los que podemos emprender ese camino. En Telesur, les digo, ya van 3 periodistas de Colombia que han tenido que salir de su país porque son amenazados allá. 2 trabajan en Telesur. Y el último también, el último estaba haciendo reportes desde el otro lado de la frontera sobre todo este tema con Colombia. Me preguntaba un joven sobre el tema de Colombia, pero no sé si ya no tengo tiempo, ¿verdad? Un minuto. Gracias. Sobre el tema de Colombia, mira, se ha construido igualmente una mentira, como lo expliqué. La respuesta de Venezuela, ¿cuál ha sido? Este fin de semana, hoy y mañana, arranca en Caracas, en cada Plaza Bolívar del país, un censo, un registro de colombianos bolivarianos en Venezuela, para que sean los ciudadanos colombianos, que ya lo empiezan a decir a través de las redes, a través de los medios alternativos, a través de Telesur y RT, para que sean los ciudadanos colombianos los que le digan a su gobierno, oye, estamos en Venezuela porque ustedes nunca se ocuparon de nosotros. Estamos en Venezuela porque aquí sí tenemos cédula, carnet de identidad, sí tenemos educación, sí tenemos salud gratuita. Esa es la respuesta que estamos dando. Lo que ha dicho el presidente Maduro es que la victoria venezolana es la paz. Gracias.